¿Qué tal, Gabón? Muy buenas noches. Aquí estamos, noche de jueves en la capital, como te digo, siempre listos para muchas cosas y con, la verdad, mucho interés en contarte lo que te interesa, hablar de lo que para ti es importante. Saludamos, como siempre, a Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donostia, con quienes estamos ahora mismo en directo, a todos los programas y compañeros de las cadenas. Y desde aquí un guiño muy caluroso, muy generoso a NPI, a nuestro compañero Xavi, que sabemos que estáis siempre ahí, estaremos pronto con vosotros y es un placer compartir con nuestros compañeros y amigos también para todo el País Vasco, para todo Euskadi, esta entrevista. Aprendí hace muchos años que cuando ves que mucha gente habla de alguien, lo que tienes que hacer inmediatamente es ir a buscar a ese alguien y escucharle y saber por qué hablan tanto de él y conocerle mejor y saber qué es exactamente lo que ese alguien quiere decir, porque a lo mejor la gente sigue hablando y ese alguien no habla nunca. De esa manera entendí que las verdades y las mentiras no están en ninguno de los dos lados muchas veces y que es mucho mejor escuchar y aprender y reconocer que lo que uno dice un día, al día siguiente alguien ahí siempre seguro que va a decir lo contrario. Ocupa uno de los mayores puestos de responsabilidad en la actualidad empresarial, social, política y económica. Y eso implica, estoy seguro de que él ya lo sabe, que es muy difícil caerle bien a todo el mundo. Muy difícil, pero de eso se trata. Y aquí está sentado esta noche para charlar de muchas cosas el presidente de los empresarios españoles, de la COE, Antonio Garamendi. Gabón y buenas noches, Antonio. Gabón, buenas noches. Bienvenido. Pues encantado de estar en casa. ¿Estás en casa? O sea que... ¿Que no estás mucho en casa? Normalmente estoy en la capital con C y hoy estoy en la capital con K. Pero bueno, por tanto estoy encantado. Bienvenido, de verdad. Un placer. Fíjate que de entrada me gustaría saber, Antonio, ¿cuál es el primer recuerdo como niño, joven, adolescente que tú tienes con el mundo de la empresa? ¿Cuándo te das cuenta tú de que en el mundo existen empresas y de que alguna la tienes cerca? Bueno, yo en ese sentido, por familia, tanto por mis padres, la familia de mi padre como la familia de mi madre, pues históricamente son familias empresariales. Uh-huh. Por tanto, el mundo de la empresa pues prácticamente es... consustancial ya con cuando empiezo a aprender o a ver las cosas. Por tanto, lo he visto como algo natural, ¿no? Y luego, efectivamente, pero el espíritu empresarial lo vas teniendo, porque en el fondo es espíritu, ¿no?, emprendedor, claro, que lo tienes en muchas cosas. Y bueno, pues es verdad que cuando empiezas ya a tener una edad, pues no sé, pues con 18 años empecé a hacer bodas con cine, y empecé a hacer cine de... Porque en ese momento no había vídeos, claro, cine de empresas, con 20 años, etc. Entonces, bueno, pues ahora empiezas a aprender y empiezas a montar tus cosas, ¿no?, tus empresas y ¿Nunca tal. ¿Nunca quisiste ser otra cosa? No me lo he planteado. ¿No te lo has planteado nunca? No. O sea, que es vocacional, sí, realmente. Sí. Es un hombre vocacional, ¿no? Sí. Además de familiar, vocacional, porque la familia a veces uno... Sí, no. Sí, bueno, yo creo que eso lo llevas en la sangre, pero lo vas desarrollando y tu propio carácter te va llevando a esto. Y yo creo también es un momento, en este caso, ¿no?, el País Vasco, pero bueno, esa crisis internacional, los años 78, 80, uh-huh, tal, muy dura, pues cuando veíamos la ría que era marrón, cuando ibas a la universidad y estaban los Euskalduna con los grises sí. A tal hora. Entonces, cuando veías que las empresas iban cayendo, todas las grandes, cómo fueron desapareciendo, es un momento muy complicado donde no era tan fácil pensar, pues me coloco en tal sitio, porque a veces hoy en día decimos qué mal están las cosas, pero también ha habido momentos complicados. Es decir, muy complicados. Muy, cuando vinieron las inundaciones y un montón de empresas desaparecieron. Bueno, pues esa es la época de mis 20, ¿no? Bueno, entonces, la hemos vivido, sí, podemos contarla y tener memoria. Es que hay que tener memoria, muy porque importante. Yo creo es bueno para aprender de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el momento de te planteas y dices, oye, pues hay que plantear estos temas y además es que cuando haces una empresa, que es una idea, un proyecto, en cualquier actividad, es que realmente vives, porque la vida hay que vivirla. Es sí. Decir, como dice Arzak, me encanta Juan Mari, cuando dice no hay que echarle años a la vida, sino vida a los años. Entonces yo creo que es un poco lo que hay, y yo creo que además es un orgullo en este caso en el País Vasco, que justamente si algo ha habido es una iniciativa empresarial importantísima. Es decir, me viene bien lo de Arzak. Lo de
vida a los años. Y no, es que no me digas que no hay tíos con 18 años que son un rollo. Horrible, ¿eh? Sí, muy pesado, sí. Y sin embargo hay gente con 80 y tantos que son la vera. Es verdad, eso es cierto. Y yo creo que es una cuestión interior de ver cómo, cómo empujas, ¿no? Actitud, ¿no? Sí. Por tanto, el planteamiento empresarial yo no solo lo hago desde el planteamiento del que monta la empresa, sino de todos los que le acompañan, porque la empresa en cierta medida es de todos. Y esa es la iniciativa donde uno además se siente mucho más satisfecho compartiendo, trabajando en un proyecto. Yo creo que además hoy en día es difícil que nadie se quiera apuntar a un partido, a un equipo, si no es en este. Y un empresario o ejerce así o no es un buen empresario. Luego veremos qué es para ti un buen empresario, a ver si me lo sabes explicar. ¿Aceptarías partir de la premisa, Antonio, de que no hay en el mundo dos empresarios iguales? Es que yo creo que si todo el mundo fuera igual, esto sería también... Pero ni dos, seguramente. ¿Tú conoces a dos iguales? No, ¿y tú conoces a alguna persona que sea igual que otra? Alguna parecida, pero igual... Pues comparto el tema. Parecida estoy de acuerdo. Parecidas hay muchas, pero igual... Pero igual no, yo además espero que no sea, porque es que si no... Cuidado, sí. Es más, si lo son, tendríamos un problema, que es el problema actual, que es cómo regulamos la inteligencia artificial. Porque serían de inteligencia artificial. Fíjate que en estos momentos es uno de los debates, yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, uno de los debates más importantes en estos momentos es el plano de la ética, nosotros estamos ahí muy encima, sobre la inteligencia artificial. Tú piensas que las personas solo detectamos el 13% si es verdad o mentira. ¿El 13%? Y las máquinas en estos momentos es el 35%. Eso significa hoy el 35%, mañana ya es el 20%. Entonces, o tenemos muy claro estas cosas o nos podemos encontrar efectivamente con todos iguales. Y eso sería un problema. ¿Qué porcentaje detectas tú, por ejemplo, por empezar hablando de alguien, con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez? ¿Qué porcentaje de mentira le detectas tú al presidente del gobierno, si es que te ha mentido alguna vez? Bueno, puedes decir que puede cambiar muchas veces de ideas fijas, pero eso sería otra. Yo tengo con el presidente del gobierno, a ver, ¿tienes buena relación con él? Sí. ¿Habláis a menudo? Sí. Sí. Sí, pero bueno, yo hablo con el rey, con el presidente del gobierno, con el Lehendakari, con el que toque. Es decir, a ver, nosotros somos los agentes sociales, ¿no? Las empresas y por todos los sindicatos, que también hay mucha gente que se mete con ellos, pero si no estuvieran habría que inventarlos. Porque, totalmente. Porque el diálogo social, yo siempre digo que es la mejor infraestructura que tiene un país, que es la paz social. Tú fíjate, en la pandemia hemos hecho 16 acuerdos. Hemos llegado muy rápidamente a, por ejemplo, hacer la ley del teletrabajo, que era una cosa que... Hemos firmado la ley de los riders, porque no podemos consentir tampoco que una gente sin papeles, en bici... Eso no son los empresarios que yo defiendo. Claro. Porque es que yo creo que está ahí. Y entonces, nuestra obligación es estar en la sociedad, plantear, yo siempre digo, con independencia, con sentido de Estado. Sentido de Estado es que quieres a tu país. Entonces, cuando las empresas o los empresarios, las organizaciones empresariales, en el caso de Euskadi, ¿no? Confebas, ¿no? Adegi, Cebec, SEA, dicen las cosas, las dicen porque quieren a Euskadi, porque quieren a su país. Entonces, el tema es, tú puedes no compartirlo, pero que sepas que no es por egoísmo, sino que creemos que es bueno para. Y el último planteamiento, que sí creo, sinceramente, que viene a cuento con la pregunta, que es el tercer punto, es con lealtad institucional, que es algo que se está perdiendo. Es decir, las formas, es decir, joder, la educación, es decir, tenemos una arquitectura institucional que es la base de la democracia, y la democracia son formas, es una estructura, y esa hay que cuidarla, es como el amor, hay que cuidarlo, y es que hay que cuidarla, y cuando nos saltamos, cuando la gente se empieza a insultar, cuando ya no me vale esta estructura o esta institución y tal, empezamos a romper un esquema de reglas que realmente son las que una sociedad tiene para y favorece precisamente para que funcione esa sociedad. Por tanto, nosotros en este sentido ni quitamos ni ponemos ni presidente ni rey y tal, pero tratamos con el que el pueblo elija. Y entonces yo en ese sentido pues tengo que decirte que tengo buena relación con Aznar, con Rajoy, con Sánchez, con Zapatero, con el Lehendakari, que me llevo fenomenal. O sea, que no tiene nada que ver que un día le diga, querido presidente, no estoy de acuerdo. Claro, como de vez en cuando lo decimos. Últimamente mucho, ¿no? Últimamente bueno, depende de lo que nos hagan. Sí, da la sensación a veces, Antonio, desde fuera, de que deciden por su cuenta sin contar mucho con vosotros. Es un error. ¿No? ¿Eso es verdad? Sí, pero es un hacen? Error. ¿Sí? Sí, a veces sí. No, a ver,
Mira, los acuerdos pactados llegan lejísimos. O sea, es que incluso acuerdos de mínimos llegan... Hay que respetarlos, ¿no? Sí, los acuerdos rápidos llegan, son muy cortos. Porque mañana viene otro... Además, hay un problema. Es que la clase política no es consciente que los propios... los funcionarios a los ministros le llaman los interinos. Porque, ¿los funcionarios a los ministros? Bueno, entiéndeme, entre ellos. Porque, ¿por qué? Porque, claro, porque cuando un señor coge el poder se piensa... Estoy aquí y mando, y acabo, te dan el poder y crees que mandas mucho, pues, pero mandas un rato. Claro. O sea, y esto, afortunadamente, la democracia viene también de la alternancia. Es decir, y la alternancia es clave. Y comprendo que hay veces que dices, pues no me gusta, pero es bueno que lo haya, porque si no la hay, acabamos mal. Por tanto, esa democracia con la alternancia es la que funciona. Y entonces, estos interinos, el problema es que piensan que van a mandar toda la vida. Hasta que alguien te dice, ¡ay! Pero si se acabó el tiempo, y viene el siguiente, ¿y qué ha pasado? Y por tanto, por eso es tan importante, y la sociedad tiene que seguir avanzando. Y fíjate que yo creo que además hay una reflexión en esto, ¿no? Ahora, en estos momentos la Real Academia ha planteado que la palabra del año ha sido la palabra polarización. Polarización. Que no es de tomarte un polo helado, ni no, polarización. No. Y yo, sinceramente... Defíneme sí, polarización. Sí, bueno, es radicalidad, enfrentamiento. Todo lo que no quieres o sea, para. Todo lo que creo que es contrario a lo que te estaba explicando. Vale. Pero fíjate, cuando decías, bueno, la gente conoce, ¿no? La calle es que, afortunadamente, y yo creo que sigue, está al margen de lo que se está viviendo. Ah, muchas veces. Afortunadamente. Sí, claro, o sea, sí, tú vas a la calle. Y estamos gente que pensamos de maneras diferentes, normalizamos y nos más, llevamos sí, fenomenal. Más, todavía vivimos más el día a día. Sin ningún problema y no estamos en esos debates porque se están hasta buscando en los departamentos de comunicación a ver qué tengo que decir hoy para dar un titular. A ver, si yo quisiera dar un titular, te doy un titular ahora... Y arroyo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? No, pero lo que no hay que hacer es un titular barato, lo único que vulgar, hace es, que no es polarizar claro, la sociedad con una falta de responsabilidad enorme. O sea, yo creo que los que tenemos una responsabilidad social, yo no soy político, yo soy empresario, pero tenemos una responsabilidad social, tenemos la obligación de transmitir moderación, diálogo, tranquilidad, acuerdos, por supuesto, defendiendo las ideas que tienes. Pero eso es... Mira, Felipe González... Dice una frase que a mí me encanta. Y dice que a él le gusta ser hijo de la democracia y no nieto de la guerra. ¿Y nieto de la? De la guerra. Ah. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo me siento hijo de la democracia y por no tanto, de la trabajo guerra. En esa línea. De todas formas, puesto que tú mismo lo has dicho, durante la entrevista espero un titular. O varios. Yo te lo iré recordando. Sí, pero mira, siempre que salgo siempre digo, has dado un montón de títulos. A los empresarios hay que recordarles a veces las cosas. Una cosa. Fíjate, tengo la sensación, sin saberlo, de que tienes... no sé si mejor relación, pero más empatía, que en el fondo creerías que podrías llegar a tener una relación más fluida con Yolanda Díaz que con Pedro Sánchez. A pesar de esto que has dicho de la República Bananera y de los directivos, porque ella te da mucha guerra. Pero yo con Yolanda Díaz tengo una muy buena relación personal. O sea, mejor que con Pedro, seguramente. Con Pedro Sánchez tengo buena relación. También. No, es que lo digo, ¿verdad? O sea, decir, vale, vale. Pero eso no quita que últimamente se le va un poco la olla. Sí, se le va la olla. Bueno, a ver, claro, pero esto de que se le va la olla, por ejemplo... No, pero porque no está contando con ese diálogo social que te decía. Es decir, cuidado, ¿eh? Pero mientes... Yo no discutiré que el gobierno tiene la legitimidad para hacer lo que quiera. O sea, porque lógicamente, nosotros no estamos diciendo que no sea legítimo, pero lo que sí estamos diciendo es, y de hecho la propia Organización Internacional de Trabajo, por ejemplo, en el caso de Yolanda o de otros espacios, lo que pide y es que cuando haya ciertas leyes se consulte, por lo menos se consulte a los agentes sociales. O sea, no solo a mí, también a los trabajadores. O sea, yo creo que es así. Entonces, el problema es que en estos momentos la política... O sea, la política de ese día a día, no la política larga, está encima de la mesa, yo creo que con excesivamente, con demasiado protagonismo. Y eso, a ver, mira. Defíneme Hay elecciones en Galicia. Sí, ahora. Mañana en Euskadi. ¿A qué autonómicas? Pasa mañana. Sí.
en junio en Europa. Luego vienen las catalanas, luego las no siguen, no sé, joder. Menos mal que no tenemos selecciones del Atlético, que aquí estamos más tranquilos. Bueno, de momento no tenemos, porque vamos bien. Ya, no, tenemos un buen presidente, sí, además. Pero lo que te quiero decir es que lo que te está pidiendo el día a día, lo que es en clave partidista, está pudiendo lo que es la realidad de decir, oiga, yo soy gobierno, tengo una realidad, tengo una responsabilidad y tengo que ejercerla. Y eso es así. Antonio, fíjate que los empresarios son necesarios, generan trabajo, generan riqueza, generan incluso, generan muchas cosas. Y sin embargo hay leyendas que rodean a los empresarios y que muchas veces no están bien vistos y que se les critica mucho. A veces incluso el propio gobierno no ha sido generoso en algunas definiciones con los empresarios, independientemente de con quién y de quién, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a veces nos dejamos llevar por determinadas opciones que a lo mejor no hemos comprobado y que estamos incluso criticando a quienes en un momento puntual nos pueden venir bien y podemos necesitarles? Porque ¿quién puede decir que los empresarios en este momento, en España y en Euskadi, bueno, perdón, en Euskadi y en España, no son o no están siendo solidarios con la situación actual? Pues, mira, aparte de, como decías, de la creación de riqueza, el empleo, etcétera, muchas etcétera, cosas, sí, los impuestos, tal, además con un tema muy potente, ya familias y tal, con multinacionales. Es decir, que joder, que es que está viniendo el dinero de fuera también. O sea, que eso es, eso, imagínate el turismo, lo que son las grandes compañías son españolas y son familiares, que es impresionante, ¿no? Pero fíjate, pero aparte de eso, mira, te voy a poner, te voy a hacer tres reflexiones con este tema, ¿no? Porque es verdad que es fácil, al final es maniqueo, este es bueno, este es malo y tal, ¿no? La pandemia, cuando hemos estado en la pandemia, los aviones, que mucha parte de la logística de los aviones ha sido gracias a que las empresas tenían las rutas con China y tal, porque el gobierno no las tenía. No las tenía, no. Fueron los empresarios. En el caso de Inditex, por ejemplo. O sea, todo, claro, lógicamente, pues todos los aviones y tal, o todo lo que es la logística, en muchos casos la logística. Yo no es bueno hablar de uno mismo, pero nosotros en estos momentos, por ejemplo, toda la avenida de los afganos, esa la he gestionado. Gestionado yo la parte, claro, porque invadían y ha habido que llamar, y que han sido súper generosos, y un montón de hoteleros que han dejado los hoteles en Madrid para recibir porque venían en un día. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, pues mira, oye, mira, que mañana, oye, pues no te preocupes, el hotel es... Boon. Vale, vale, pero eso requiere un previo. Bueno, no, pero por ejemplo, en estos momentos la COE está gestionando desde el principio la llegada de, en la parte empresarial de formación en los centros de acogida de todo lo que son los ucranianos, que no sabes lo que es la tristeza que es, sobre todo en el comienzo, ver mujeres, niñas, abuelas, o sea, las madres, tal. Terrible. Allí, pues en los cuatro centros, y ahí hemos estado coordinados permanentemente, y cuando vino la mujer de Biden, y estuve con ella, y nosotros estamos gestionando la parte de empleos, de formación. ¿Y eso se cuenta? Bueno, lo que pasa es que las buenas noticias no son noticias, eso es un titular. No, lo digo porque el titular normalmente es al revés, pero fíjate, eso desde el punto de vista de las cosas que se hacen aparte, ¿no? Pero, mira, vamos a ver, te voy a poner dos ejemplos para que entiendas por qué eso habría que cambiarlo desde abajo, ¿no? ¿Por qué yo en su día monté los jóvenes empresarios del País Vasco? Precisamente para cambiar eso. Si tú ves una serie de televisión de dibujos animados divertidísima, americana, vale, que ya sabes cuál es, ¿quién es el malo? Es el empresario, tiene una nuclear, sale humo. Los Simpsons. Exactamente. Vale. Pero el malo tiene verrugas, es feo. Sí, es lo peor. Es sí, malo. Sí. Si ves una serie de televisión española divertidísima, divertida, no, lo siguiente, con nombre de mujer vasca, Aida. Sí. El empresario es divertidísimo, pero es racista, machista. Mariquita. Egoísta. Un poco mariquita. No, pero es machista. Machista. Es machista. Misógeno. Homófobo. Sí, es lo tiene todo. Pero él lo tiene todo. Es el empresario. Entonces, sin querer, tú estás viendo la tele y sin querer, hay una cosa que se llama la información subliminal que está entrando. Oye, qué tío más simpático, pero pedazo hijo de... Y no sigo. Odia la inmigración, no le gusta el... Pero joder, coño, le llama Machu Picchu al personaje. Es corrupto, acuérdate que era corrupto. Sí, o sea, no, es que claro, es, claro.
todo. ¿Pero tú de esos conoces en la realidad? No, porque luego... No. A ver, conozco gente como otra... A ver, es que hay otro tema también. Cuando tú te encuentras que un señor ha montado una empresa para robar, le llaman empresario. Ah, es que ese tío no es empresario. No es empresario. Claro, pero es que, joder, ese es un chorizo. Pero tú eso conoces. Bueno, yo creo que conozco lo mismo que en la televisión conocemos. Es decir, pero tú más de cerca, ¿no? ¿Te has tocado alguna vez? ¿Has tenido que decirle a alguien, esto no puede ser? Bueno, yo creo que todos en la vida alguna vez habremos de decir a alguien, esto no puede ser, ¿no? O sea, yo creo que eso es así. Yo creo que los valores tienen que estar... A mí, por eso, me lo enseñaron en mi casa, que le agradezco mucho a mis padres y a mi familia, y yo eso lo tengo, vamos, lo tengo muy claro, ¿no? En los puestos en los que yo estoy, desde luego hay que intentar llevar la ética por delante. Es complicado eso, ¿no? ¿Bien? Que es complicado muchas veces el sentarte delante de alguien a quien le tienes que decir que por aquí no, a quien no respeta, porque al final la oveja negra luego destaca mucho en el rebaño, ¿eh? Bueno, pero por eso si te das cuenta, comentaba antes, nosotros cuando estamos negociando cosas, estamos negociando para el bien real y estamos negociando con los sindicatos. Y nos dejamos pelos en la gatera, y ellos también. Y entonces, lógicamente, también de los míos hay mucha gente que no gusta. Bueno, y bueno, pues esto es así. Es decir, esa es parte de esa gestión que tenemos que hacer. ¿Nunca has querido ser periodista? Bueno, he hecho alguna entrevista. Es que te estaba viendo y estaba pensando. ¿A quién has entrevistado? Yo tengo que reconocer que soy bastante renacentista. Porque toco el piano, porque me gusta la música, sí, lo sé, porque hago de todo, porque yo creo que hay que disfrutar. Cocinas muy bien, soy vasco, cantas. Soy vasco. Bueno, ya hay vascos que yo soy vasco y lo de cocinar, no, yo soy la reina del microondas. Escúchame, a ver, es verdad, te gustan las relaciones personales. ¿A quién has entrevistado que me has contado? ¿A quién has entrevistado tú? No, pues alguna vez que me han dicho, oye, pues haz tal, y he tenido que... Mira, concretamente, la semana pasada, el viernes, en el Premio Empresarial de Navarra, que había 500 personas, y yo pensaba que tenía que ir a dar un discurso, me puse a entrevistar a la que ganaba el premio. Fíjate. O sea, eso fue hace 3 días. Es decir. Por cierto, que te han dado un premio, creo que hoy, ¿no?, que te van a entregar en marzo, de Recursos Humanos, muy importante, y que para ti es importante, porque eso tiene mucho que ver... con esa gestión interior que hacéis vosotros. Sí, ¿no? Bueno, me he enterado a la tarde. Te lo acaban de dar. Sí, pues mismo, son todos los directores de recursos humanos de las grandes compañías españolas. Esto es, sí. Ahora, yo tengo un galardón, un premio, un algo que para mí es, te voy a decir que es lo que más ilusión me ha hecho, porque lo llevo a gala, y es que yo soy cónsul de Bilbao. Ah. Y eso no lo es todo el mundo. Cónsul de Bilbao. Del consulado de Bilbao. ¿Podría ser la azcuna? Lo era. Lo era. No, bueno, es la tradición que viene... que lo mantiene la Cámara de Comercio, que lo tiene a través del consulado de Bilbao, que yo ya lo dije, que lo montó Juana, que no era loca, porque si no, no hubiera montado esto. Es decir, claro, le llaman Juana loca, pero para mí no lo puede ser. Loca, no. Y entonces, bueno, es un orgullo el llevar a Bilbao siempre y tener el honor de representarle vayas por donde vayas. Tú me vas a decir la verdad, estoy seguro, porque no te presentas a las elecciones. No. Situación real de la economía vasca, en este momento, luego nos vamos más lejos si quieres, en este momento, bajo tu perspectiva, con lo que tú estás viviendo y con la perspectiva que tú tienes de presente y futuro, ¿cómo está la economía vasca en este momento y qué perspectivas hay reales? Paro, reforma laboral, salarios precarios, trabajos determinados, jóvenes, tantas cosas que rodean a una situación, no sé yo si complicada. Nos va a durar mucho el programa. Bueno, pero tú mucho. Como eres periodista, en el fondo vas a saber resumirme perfectamente. Mira, las empresas han hecho una gestión espectacular después de la crisis del 2008. Y es un dato que hay que decirlo. La economía, en este caso española, pero me da igual, la vasca además esto es puntera, pasó... del 14% en estos momentos al 40% de internacionalización de las empresas. Ajá. Eso ha sido, al darse cuenta de que, oye, somos globales, cuando ves en el aeropuerto un tío con una maleta o una mujer con una maleta, son empresarios o gente de empresa que está vendiendo. Fíjate que un dato que es increíble, en México, por ejemplo, en México hay 7.000 empresas españolas instaladas de forma permanente. ¿7.000? 7.000. ¿Que están ahí siempre? Sí, sí, exacto. Bueno, pero viven allí. Sí, sí, claro, pero si me estás con, sí, pero que son de aquí, pero que y antes estoy contando las que venden allí. Claro. Sí,
que eso también hay que tener presente, lo que es el efecto tractor, pues aquí de los Iberdrolas, de tal y cual, que son los que también te van claro. llevando y generan ese espacio, ¿no? Entonces, en este momento las empresas están preparadas. En el País Vasco, además, tecnológicamente, especialmente. O sea, hay unas empresas punteras. Si me preguntas cómo están ahora, yo te diría bien. Si me preguntas qué piensan, están preocupados. ¿Por? Pues porque se están haciendo muchas normas, muchos cambios, sin consultar, donde la gente dice, bueno, a ver, entonces, si algo necesita una empresa es seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma. Entonces, si te están cambiando los impuestos cada día, si te están cambiando las normas laborales cada día, etcétera, y lo que quieren las empresas es una estabilidad política y una paz social, si es lo que hace falta para trabajar. Y en este caso, País Vasco, Euskadi, tenemos lo mejor. Uh-huh. Problema, necesitamos gente. Aquí hace falta gente. Gente profesional, capaz. Sí, no, y entonces aquí hay dos temas diferentes, uno de aptitud y otro de actitud. Hay una gran revolución. Esto es como cuando pasamos del caballo al coche o al automóvil. Se crearon empleos muchísimos, pero el herrero desapareció. Entonces, en estos momentos estamos en un proceso, en un cambio profundo. Acabamos de hablar antes de la inteligencia artificial y lo que significa. Tenemos muy claro lo que es todo lo que es el reto de la digitalización y todo lo que es el reto de la sostenibilidad, de la economía circular. El que no esté ahí es que, vamos, está muerto. No está en el mundo. El que no está. O sea, claro. Ya, es que no es un tema... Es que yo creo que no... No, es que ni creas ni dejes de creer. Esto es así. Total. Entonces, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, en España... Claro, son datos, lógicamente, Euskadi, me da igual, haz la proporción. En España, en estos momentos, faltan más de 25.000 técnicos de ciberseguridad. Claro, a nadie le preocupaba lo que era la ciberseguridad hace 3 días. Claro. Pero esto, cualquier empresa, en estos momentos, es uno de sus principales... ¿Y no encuentran? No, es que no hay técnicos, no hay ingenieros. O sea, hay empresas españolas que les faltan 2.000 ingenieros. ¿Y los buscan con fuera? Con nombre y apellidos. ¿Los buscan fuera? No, porque es que... También se está pasando fuera. Ahí está lo de los famosos nómadas digitales. Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que trabajar intensamente en que la gente joven se dé cuenta que tiene que entrar en lo que son las carreras STEM, por un lado, pero también en lo que es la formación dual. Porque una gran parte importantísima no es solo de un señor que sea ingeniero, sino de gente que técnicamente se vaya formando, pero que esté formada en estos aspectos que son disruptivos, que tienen un avance geométrico, no aritmético, y que es impresionante la evolución que tienes. Es decir, eso de decir, he estudiado tal, pues date por jodido, perdona, porque ahora vas a tener que estudiar todos los días, por lo que significa. Entonces, por ejemplo, hay que animar a las niñas. Nosotros tenemos un programa precioso que se llama Niñas Imparables. ¿Niñas Imparables? Sí, que son niñas que se apuntan ya con 14 años a hacer unos cursos que hacen con el Instituto de Empresa, para montar empresas y tal, pero que es, sobre todo, pero para adaptarse a las carreras STEM. Es decir, cuando hablamos de la igualdad, que es otro de los temas que están encima de la mesa y que tampoco es discutible, el problema es que cuando se estudian las carreras STEM, que son de ingeniero, etcétera, es que de cada 4 estudiantes, solo uno es mujer, el 25%. Y el problema es que del 25%, la mitad estudia medicina. A ver, si queremos trabajar en la igualdad, y siendo la mitad de la población... chicas, mujeres, es que tenemos que incorporar este... Claro, es que este. Los datos no salen. No, claro, ya, pero luego dices, vamos a hacer la ley de igualdad. Claro, yo quiero hacerla, pero si es que tenemos que incorporar, porque es necesario. Eso por un lado. Y luego hay otro problema, y es que tenemos 3 millones de parados, porque hay 3 millones de parados, y sin embargo hay un montón de espacios que no se cubren. Por ejemplo, hay empresas españolas muy conocidas y con convenios colectivos y tal, por ejemplo, de conductores de autobús, que lo que tienen son escuelas en Marruecos, para que la gente venga a trabajar a España. Bueno, entiendo. ¿Cómo viene gente a trabajar aquí si aquí hay parados? Bueno, ¿por qué pues no porque, contrata? Bueno, y estamos hablando de convenios, ¿eh? O sea, que están con su convenio, que hemos firmado con los sindicatos y que está... ¿Y tú solo has hablado con alguien? Pues ¿y? Pues con Yolanda, por ejemplo, y con Pedro, y con el que me quiera oír. ¿Y? No, pues no, a ver, pues bueno, con el Ministerio de Inclusión estamos trabajando en estos temas, pero por ejemplo, pues esa primera parte, que es la que realmente es la potente, la real, es que eso es un tema de recorrido y es un tema donde toda la sociedad se tiene que volcar.
Por ejemplo, nosotros hemos firmado ya hace 5 años con todas las universidades españolas, la CREA, la CRUE, en el Parlamento, con todos los grupos políticos, con los trabajadores, con todos los sindicatos y nosotros, para que haya un cambio profundo en la universidad, hasta hoy. O sea, el papel está firmado, pero entonces, bueno, yo creo, yo siempre digo, te estoy hablando, mira, aquí estoy viendo Nueva York, bueno, es Bilbao, ¿no? Pero claro, para llegar ahí arriba hay que empezar a subir los escalones y por lo menos empecemos a subirlos. Es curioso todo lo que me cuentas, porque al final no hay comunicación fluida entre el gobierno y vosotros muchas veces. No, sí hay, lo que pasa es que, bueno, pues el día a día puede con el objetivo. A ver, las empresas, cuando nosotros hacemos el plan estratégico, nunca estamos pensando en mañana. Estamos pensando que mañana es dentro de 10 años, mañana es dentro de 5. Creo que Confebas, pero creo que tiene un plan o tiene un estudio donde está diciendo que en pocos años le faltan 80.000 personas. Sí. Pero lo lleva diciendo desde hace no sé cuánto tiempo. Pero entonces, ¿la previsión del gobierno cuál es? Pues no lo sé, porque como no soy el gobierno, habrá que preguntárselo. Claro, pero yo, vamos a ver, es que no es lógico. Le voy a decir, oye, poneros en contacto con Joseba. Bueno, que me llamen, yo encantado, hablo con todo el mundo. Hablando de los jóvenes, el otro día leí una encuesta que decía que la profesión favorita de los jóvenes en este momento es ser influencer. Bueno, claro, es que ese es otro problema. Un influencer, a ver, Antonio, ¿un influencer es un empresario? No. 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 Tajantemente, no. 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 No genera economía, no genera dinero, no genera... No. 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 Es un señor que gana dinero a través de su imagen, que hará publicidad, tal, es muy respetable, pero no crea empleo, etcétera, etcétera. Es decir, mira, esto es lo mismo, a mí me preocupa mucho cuando se habla, por ejemplo, ahora de las startups, ¿no? Todo el mundo, las startups sí. Y tal, y además es genial, porque, claro, yo voy con corbata... Que no es nuevo tampoco esto, claro, que no es nuevo. Pero fíjate, claro, pero yo voy con corbata y el startupero no va a llevarla, o sea, va a ir y tal. Pero, sin embargo, o sea, las empresas, los empresarios, se anclan a la tierra. Cuando ellos se anclan a la tierra, se anclan a su territorio, a su familia, a sus trabajadores, a su... Es decir, y sin embargo, el startupero, cuando te dice, no, estoy en la quinta, cuidado. Y por eso nosotros estamos diciendo, oye, sí, pero crear empresas en España. Es decir, estoy en la quinta ronda de negociación y tal, pero mi objetivo es venderlo mañana. A un chino, al que sea. Claro, pues está muy bien, está fenomenal, es decir, a ver, que es legítimo. Pero eso al final se va. Eso no se queda aquí. ¿Tú cuántas veces has pensado lo necesario que es para el gobierno un empresario y, sin embargo, no hay feedback, no hay una reacción viral? Los empresarios, bueno, sí, ahí lo que pasa es que... ¿Se sienten los empresarios respaldados por el gobierno en este momento? Bueno, yo creo que los blancos y los negros te quedan genial en el traje. Pero aquí, ¿quiénes son los blancos? Pero yo creo más, a veces hay grises. Es decir, no. Es decir, uy, ya no, menos mal. Estoy de acuerdo. Vale. No, pero, ¿quiénes serían los blancos aquí? No, a ver, es que yo ¿y creo, quiénes los negros? No, es que yo creo que no hay ni buenos ni malos. O sea, es que yo creo que todo el mundo, en principio, como decía Summers, en principio todo el mundo es bueno. O sea, es bueno razonablemente. Pero es bueno. Están condenados a entenderse. Y siempre hay alguno malo. No están condenados a entenderse realmente. Sí, bueno, y de hecho lo están intentando. Lo que pasa es que, insisto, la política está invadiendo esferas de lo que es los espacios normales, pues porque se van quedando sin espacios. Es decir, cuando digo sin espacios es, pues antes era, pues ahora construir un puente, ahora no sé cuánto, tal, y ahora cada día ya, pues el puente ya está hecho. Tal. Entonces hay que ir buscando, entrando cada día más en esferas diferentes de la sociedad. Y entonces no es que no quieran estar con las empresas, pero bueno, el problema es, como decía Churchill, que te quieran ver como, efectivamente, como la vaca que exprime tal y no como el tío que está tirando el carro, ¿no? Es decir, una cosa, Antonio, que nos preocupa y nos importa mucho a todos los que nos están viendo también, el SMI, Salario Mínimo Interprofesional. Mm. Vamos a ver, ¿cuánto hay que ganar para vivir dignamente? ¿Quién lo decide? ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Quién se ha puesto de acuerdo con quién? ¿Os ha llamado el gobierno para negociarlo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es lógico y justo en este momento lo que se está planteando? ¿Entiendes que haya gente que esté muy enfadada con lo que se plantea como algo mínimo para vivir dignamente? Y fundamentalmente, Antonio, tú eres un hombre de mundo,
pero eres un hombre del mundo que conoce perfectamente un barrio pequeño en el que puedes vivir cerca de, y el país más lujoso del mundo también, donde hay la mayor riqueza. Y sabes perfectamente la diferencia en las calidades de vida, en la dignidad de las personas. Y por lo que estoy viendo, eres un hombre empático, que entiende y que quiere escuchar a todo el mundo. El gobierno decidió por su cuenta las cosas, sin contar con vosotros. Bueno, a ver, el salario mínimo para empezar es una facultad del gobierno. Bien, él previa consulta a los agentes. Nos puede llamar. Sí, o sea, pero así como otros temas son de sí. Tal, eso es, esa es la primera. Yo, hay otro tema que sí querría aclarar, porque has hecho una previa pregunta, lo digo porque nosotros partimos de una base, has dicho, ¿cuánto es necesario para vivir? Primero, en España depende en cada sitio. Vale. Porque también te dicen, a ver, el problema del salario mínimo en estos momentos es que cuando igual en Madrid, en Valencia, en Barcelona o en Bilbao estás hablando de un coste de la vida, pues si estás en la Almendralejo de lejos es otro. No es lo mismo. Y el que paga ese salario, pues también factura para el que tiene un bar, pues le pasa lo mismo. O el que tiene un bar en un pueblo en León, que realmente lo abre en vacaciones, en las vacaciones, y luego lo tiene pues para los cuatro vecinos del pueblo. Es decir, o sea, yo creo que eso, lo digo un poco, esa parte habría que verla. En segundo lugar, ¿es compatible el salario en el que haya que trabajar con que pueda haber una subvención, un apoyo? Y de hecho eso lo estamos trabajando, el Estado. Del Estado. Sí, es decir, estamos hablando de la renta mínima, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, nosotros hemos, yo he aprobado en nombre de las empresas la renta mínima, porque un Estado, somos un Estado democrático y social de derecho, por tanto, o sea, somos los primeros, además no queremos que nadie se quede atrás, no se puede quedar nadie atrás. Pero puede ser compatible la renta mínima con un empleo, perfectamente. No es, no, no, o tienes el empleo, va a ser este, o no, no, es que depende, porque igual puedes trabajar en ese bar de pueblo que te decía, y como no te llega, tienes la renta mínima y suma los dos. Eso está pasando en otros países de Europa. Y eso es lo que nosotros estamos planteando que se pudiera hacer. Y los sindicatos empiezan a verlo también. ¿Es viable? Claro que es viable. ¿Económicamente viable? Sí. ¿Cómo no va a ser? No, pero si es que lo que estás planteando es una suma. Es decir, y entonces llegaríamos a ese planteamiento. Es decir, es que no consiste en decir, no, no. Además, fíjate, el salario mínimo afecta realmente a los más pequeños. Al que tiene una tienda, a las tiendas, a las pobres, pues claro. El comercio está castigadísimo. Claro. En estos momentos, pues con la digitalización, etcétera. Pues al que tiene una tienda, pagar el salario mínimo le cuesta a Dios y ayuda. Y en un pueblo no te cuento. O sea, eso yo, o sea, te digo que eso es un poco ese espacio, ¿no? Nosotros hemos planteado otros dos temas. El primero, el campo. Que no nos ha hecho ni caso. ¿Quién nos ha hecho caso? El gobierno. El gobierno. Sí, que ha sido. Hay una parte de la seguridad social, que además hay una norma, que al campo se le podría reducir un 20% la seguridad social. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa, bueno, pues por lo menos un detalle, un guiño pues al sí. campo. Pues después no lo han hecho. Después de los años. Pues no lo han hecho ni caso. Además, el campo hay que escucharle, ¿no? Bueno, el otro día Unai decía, es que son empresarios. Claro, es que un tío que está montado en un tractor bueno, es un autónomo, con su familia. Es que a ver. Que yo represento a esos también, la Saja es de la COE. ¿Qué te han dicho ellos? Bueno, pues pobrecillos, están quemados. ¿Y hay solución? Bueno, a ver, ahora te hablo del campo, porque el campo tiene otro concepto. Es que quería. Sí, sí. Y luego hay otro tema. Te sale que el periodista. Sí, y no, te, no, es, y que te... hay otro tema, es que hay otro tema que tiene su gracia, que es que también lo hemos planteado. Que es una frase que yo siempre digo: te invito a cenar, Joseba, pero pagas tú la cena. Y es. Hombre, en este caso invitarías tú, ¿no? Bueno, pero pagas tú la cena. Vale. Pero pagas tú la cena. Y es lo siguiente. En este país, el Estado, las diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, tienen un montón de contratación pública, de concursos públicos, donde han subido el salario mínimo el 50% y a ti te obligan a estar enganchado pagando los salarios del concurso. Que lo único que decimos es, oiga, esa parte... Dénla para que no pierdan, porque además son contratos normalmente de limpieza, por ejemplo, donde el margen es muy pequeño. Entonces, y donde ahí es donde le afecta el salario mínimo. Entonces, el ayuntamiento de turno, no, no, fenomenal, o el Estado, la administración dice, no, no, es que claro, es que me genera inflación. Coño, claro, es que si no a mí me generas una avería. Es decir, y ya sabes que mientras que no se vuelva a hacer la aplica, te tienes que quedar enganchado con el contrato. Eso todos los temas que hemos dicho. Oiga, esto porque no se ve. Ahora yendo al campo, aparte. El campo difícil solución tiene eso, ¿eh?
No, porque no es tan caro hacer eso. Es decir, pero no lo van a hacer. Bueno, pero por eso te digo, porque no tiene ninguna sensibilidad. Pero mira, esto es como cuando dicen, la temporalidad. Mira, la temporalidad, nosotros, las empresas, tenemos el 14% de temporalidad. Las administraciones públicas, el 33%. Más del doble. Sí. Y sin embargo, joder, aquí nos vienen a somos los malos, ¿eh? Pero bueno. El campo. A ver. El campo, fíjate, tiene primer problema, Europa. Pero cuando digo Europa es que Europa se tiene que dar cuenta que además, cuando hemos estado estudiando también lo que es lo que le llaman el plan de autonomía estratégica, tanto industrial como en este caso del sector primario, claro, es que no puede ser que aquí se estén a todos los agricultores exigiendo unos controles de calidad, unas normas y tal, y nos están viniendo productos de fuera, Marruecos, Egipto y tal, que están invadiendo lo que es el mercado. Y entonces, claro, es que eso es dumping. Claro, es dumping. Con precios, entiendo. Acá mucho más barato, claro. Evidentemente, porque todo esto significa, o sea, unos claro, controles claro. enormes. Claro. Siguiente tema que se quejan los agricultores, que tienen toda la razón del mundo, la burocracia. Papeles y papeles y papeles. Y Joseba, justamente eso es gratis, ¿eh? Arreglar eso no cuesta dinero. Es que, claro, volvemos con el Larra, con el Vuelva usted mañana, ¿eh? Del siglo XIX. Y todavía seguimos en ello. Entonces, los agricultores están diciendo, oiga, que lo que yo estoy es en lo mío. Y luego, bueno, esto que te decía, por ejemplo, en estos momentos, o sea, hay cosas que se pudieran hacer para poner en valor, o sea, si nos llena la boca con la España despoblada, con el mundo rural, pero luego el día a día, pues yo creo que cierta sensibilidad. Entonces, bueno, pues al final la gente sale y está muy quemada. Fíjate. Espérate, porque la pesca le pasa igual, ¿eh? Sí, sí. Que también ahí. Que estaba hablando ahora con el secretario sí. general de pesca. Y eso a nosotros nos va a afectar mucho, ¿no? Pues sí, porque es que claro. están igual. Realmente, Antonio, entiendo muchas veces cuando hay ese descrédito por parte de la ciudadanía en general hacia la clase política, ¿no? Es verdad, ellos tienen que reconocer, yo no se lo digo a todos los que vienen aquí, se lo digo muchas veces, necesitáis empatizar, escuchar, resolver, solucionar, es su obligación. Es su responsabilidad. Yo, al que está en la cámara, aquí le pagamos para que enfoque, para que haga bien su trabajo, y lo hace estupendamente. Y así con todo. Los políticos, ¿cuál es el trabajo de un político? Igual que el de un empresario, ¿cuál es el trabajo fíjate, de un empresario? Además, a medida que vas para arriba, todo va empeorando. Mira, sí, claro, porque más solo, poder, más dinero y menos... No, pero fíjate, yo suelo hablar de a veces, en comparación con las películas, ¿no? Si tú ves La Guerra de las Galaxias, el episodio 1, que es como el último o el anteúltimo, porque esto, como ya sabes, fue un lío, empezó por el 3. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, que es cuando a la princesa le llevan a ver el Gran Parlamento Galáctico. Ay, me acuerdo de eso, sí. Y esto, es una cosa enorme, como que unas naves sí. están allí. Y entonces dicen, ese es el canciller, que está el... Y dice, ya, pero mire detrás. Y detrás unos tíos como todos, le están hablando muy suavemente. Y dice, esos son los que mandan, son los burócratas. Vale, entonces, son los burócratas. En el gobierno, el problema es que la burocracia mata todo. Entonces, el gobierno, la princesa Laia, ¿quién sería? ¿Yolanda, quizá? No. ¿Y quién sería el canciller? ¿Y quién está detrás, que es el que manda? Yo no voy a poner etiquetas a nadie. No. Que, entre otras cosas, me tengo que sentar paso mañana con ellos. Pero escucha una cosa, realmente, eso que has dicho es verdad. Sí. Detrás de todos los que vemos están los que mandan. Sí, sí, sí. Nosotros no somos. ¿Eh? No estáis detrás. Bueno, no. Si no, evidentemente, no estaríamos diciendo las cosas que decimos. ¿Por qué razón crees que hay a veces cuesta tanto llegar a acuerdos en cosas que desde fuera pueden parecer sencillas y, sobre todo, necesarias en este momento? Porque has hablado de muchas cosas esta noche, Antonio, en este rato, y muchas de ellas, tú mismo decías, pueden tener solución factible, se sí. pueden llegar a acuerdos, sí. se puede mejorar la calidad de vida, que es de lo que se trata. Ahora que llegan las elecciones, hombre, quien prometa eso y lo cumpla, tiene asegurado el puesto. ¿Por qué? Pero es que si te das cuenta ya, las elecciones te prometen cosas, pero bueno, ya... Ah, bueno, yo valor... estoy cansado ya de... Sí, sí, sí. El sí. valor, el valor que tiene, ¿no? Fíjate el AVE, las veces que iba a llegar aquí. Sí. Ya sabes lo que me pasó a mí, ¿no? En el AVE. Con el presidente del gobierno, pero en ese momento era Rajoy. Estuvo aquí Rajoy, ¿sabes? Sí. Un día. Sí. Es un tío simpático. Le gusta sí. mucho el fútbol, por cierto. Pero no es el Atlético. A ese le podéis llevar a ver, sí. No, no. ¿Tiene relación con programa? Él? Sí.
Sí, mantienes relación con gente con la que ha pasado por tu vida profesional. Sí, y, sí, es que yo creo que es compatible. Además, claro, insisto, que luego lo personal, o sea, que todo nada mundo, que ver. La gente es todo el mundo bueno. Sí. ¿Con quién te has llevado mejor de los presidentes, de todos? No, tengo buena relación con ellos, de verdad. Hombre, hay gente, o sea, el efecto Zapatero o Rajoy, pues son más amables. Aznar es más serio, es simpático, pero es más serio, es más tal. Pero Sánchez es diferente. Es decir, bueno, no sé, cada uno tiene su punto. Pues ¿sabes lo que me pasó? A ver, en el AVE con sí, Rajoy. Sí, pues estaban allí, estaban hablando del AVE, del no sé cuánto, el corredor del Mediterráneo y tal, y entro y digo, pues yo tengo que decir que no quiero que el AVE llegue a Bilbao. Dijeron, coño, o sea, el primer tío vasco de Bilbao que no quiere que llegue el AVE. Esto estoy hablando hace... Claro, cuatro años. O sea, ah, no tantos. Cinco. Me dice, ¿y eso? Y le digo, bueno, porque no quiero tener 90 años. O sea, claro, joder, es que, coño, esto iba a ser el 2000, luego el 3, luego el 4, luego el 5, ahora, el 20, ahora creo que es el 28, pero en el 30 no... A mí tiempo, macho, o sea, a mí se me... O sea, yo vida los años como Arzak, sí, pero claro, llega un momento donde claro, ya... que ya no puedes viajar. Donde ya, claro, sí, pero una sillita de ruedas que me voy a ir llevando por ahí. No te apetece nada. Yo casi... No. Llega un momento donde... O sea, por eso te digo que las promesas hay algunas que parece que se han ido atrasando bastante el tiempo. Oye, no quiero que se me olvide esta noche, Antonio, hacer una mención especial, igual luego se me va, a las que creo que son las mejores empresarias del mundo. Que son las amas de casa. Esas sí que tienen en casa una empresa. Y saben lo que es. Y los costes. Y, los, y la inflación. Y conocen todo, sin esas palabras seguramente, pero saben lo que vale uno y uno. ¿No? Sí, sí. Esas empresarias que nos están viendo muchísimas y que tú sabes perfectamente, Antonio, que también han sido en su momento mujeres que han llevado el timón de muchas cosas. Total. De muchísimas cosas. Tú hablas antes de la educación de tus padres, por ejemplo. ¿No? Todo, todo. Y sin embargo... al cabo de los años, muchas de ellas se ven en la calle pidiendo una pensión digna. Bueno, es que eso es algo que es una de las injusticias que yo creo que se viven, de esas cosas que eran así, que de esa dependencia, y que yo creo que en estos momentos nadie entendería. ¿No? Se ven en su casa contando los euros uno por uno. No, y sobre todo que su labor era parte fundamental de los ingresos de la casa porque evitaban los gastos de alguien, por tanto eran ingresos. Es decir, era una empresa. Era una empresa compartida. Claro. Es decir, el problema es cuando de forma natural esa empresa compartida que era el matrimonio ha funcionado de forma natural, no ha pasado nada. El problema es cuando llega el egoísmo por parte, en este caso normalmente ha sido del hombre, pues efectivamente se dan circunstancias que son injustas. Yo creo que eso es así. ¿Cómo se crea de verdad empleo de calidad? Pues empleo de calidad se crea primero en ese clima que te decía, y en estos momentos el empleo de calidad viene como consecuencia de la industria en general, y viene como consecuencia de la innovación. Y todavía estamos muy atrás. Es decir, cuando en Europa está con una inversión del 3% sobre el Producto Interior Bruto en innovación, aquí estamos en 1,4, 1,5. O sea, todavía queda bastante recorrido. Y luego el tema industrial es fundamental. Es decir, y nosotros, mira, aquí es una suerte. Cuando hay industria, hay empleo estable, hay empleo indefinido. Hay efecto tractor hacia otros sectores del turismo, etcétera. Por supuesto, no estoy diciendo no renuncie al turismo, o sea, fundamental también. Y de hecho, este año ha sido fundamental el turismo. Muy importante. Muy. Ha sido muy importante ahora la inversión que se va a hacer en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, de Barajas, porque además todos los turistas de futuro, por eso es cuando te estoy hablando, todos los turistas que van a venir, que nos van a dejar de verdad el dinero, van a venir de Asia. O sea. A ver, ahora. Es el turno de Asia. Sí. ¿Pero van a venir de turistas o a quedarse? No, van a quedar de turistas. De turistas. Bueno, a quedarse, a ver... Porque España, ya se han quedado muchos. En España viven casi 400.000 británicos. Por ejemplo, por darte un dato. De forma permanente. Viven aquí. Sí. Trabajan aquí y tienen aquí su empresa. ¿Tú sabes que es un dato, divertido, que no vuelva a pasar, ¿no? ¿Tú sabes cuántos millones... Eso fue un titular de Telecinco que di y se quedó allí dos días. ¿Sabes cuántos millones de huevos se dejaban de consumir al día en España con el COVID? 2 millones. ¿Y por qué? Porque en España, aparte de los 45 millones que somos, 46 creo que han dicho hoy,
es que somos todos los meses 8 millones y medio más. Es que el año pasado han venido 8 millones, 85 millones de personas. Claro, esa gente toma Coca-Cola, bebe Coca-Cola. Entonces, cuando tú, las marcas de cerveza y tal, hacen sus cálculos, no somos 46 millones de ciudadanos, somos 46 más 85, o sea, más los 8. Es decir, que eso es consumo, ¿no? Pero bueno, a lo que te iba de la industria. Entonces, en los territorios donde el Producto Interior Bruto, fíjate que ahora todo el mundo habla de los objetivos, igual me pongo un poco técnico, pero habla de los objetivos 2030. Los objetivos 2030 son los de la sostenibilidad, sí, y tal, que todos estamos. Pero la gente se olvida de los 2020-2020. Los 2020-2020 eran que el año 20, mira, eso lo hemos cumplido, el 20% de las energías fueran renovables, estamos trabajando en ello, pero ponía que el 20% del Producto Interior Bruto de un país, o sea, de lo que es la economía de un país, fuera industrial. En nuestro país, con las eléctricas, es el 15,5%. Y sin las eléctricas, el 11,5%. No, pero llevamos. No, pero sin embargo, en los territorios donde el PIB industrial es superior al 20%, el paro es menor del 10%. Navarra, el 30%, y Euskadi con el 24,5%. O sea, menos paro. Burgos. No, no, pero no solo menos paro, sino que además más calidad en el empleo. Es decir, y cuando tú te vas separando, va subiendo el paro y entras más en esa precariedad, en esos empleos que no queremos nadie, y es porque al final esa, la innovación, la industria, es que tenemos, vamos, que cuidarla con algodones. Es decir, porque es una de las claves, y afortunadamente Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, afortunadamente tienen un peso industrial importante. Pero hay que seguir trabajando en ello y gestionar todavía esa nueva industria que viene. Voy a ponerme un poco serio, Antonio, seguramente uno de los temas que más serios tenemos que ponernos. Y voy a ver cómo te hago la pregunta. En este momento, en el 2024, ¿cuáles son la herencia, las secuelas, el resultado, el producto de todo lo que en su momento ETA hizo con los empresarios, con la sociedad, bueno, y con todo lo que de alguna forma significó el terrorismo? Viviste aquellos años también, formas parte de esa historia terrible, y haríamos un programa solamente con algunas verdades y algunas mentiras que en su momento se dijeron y cosas que no han sido como se han dicho. Pero en este momento los empresarios, porque yo, que ahora tenemos entrevistas electorales, ETA está en el debate electoral. Forma parte de un debate en el que de vez en cuando surgen, bueno, pues desencuentros, víctimas y algunos dicen que utilización de algunas cosas que no están bien. ¿Qué sensación tienes tú en este momento? ¿Hemos logrado desvincularnos de aquello? ¿Estamos todavía pagando el precio de aquello? Y sobre todo, ¿por qué algo que en teoría no existe sigue siendo objetivo de algunos debates y de algunos de alguna sensación personal de que se utiliza cuando no hay otro argumento? Bueno, yo creo primero, o sea, es brutal lo que hemos vivido tantos años, porque es desde que tenemos uso de razón. Más de 50. Por eso, hasta antes de ayer. Claro. Porque realmente también es un tema que es antes de ayer. Uh-huh. Yo creo que esa es la primera. Solo por darte el dato de la parte empresarial, ¿no? Creo que son casi 50 asesinatos de empresarios, por supuesto también de sindicalistas, pero vamos, estamos hablando solo del área empresarial, estamos hablando de prácticamente también casi 50 secuestros, 10.000 extorsionados, es el cálculo, hay unos estudios de la Universidad de Deusto, y miles de millones fuera, porque claro, lo que no se evalúa es, ¿tú te imaginas lo que seríamos sin haber pasado eso? Esto sería la leche. Es que lo digo con toda claridad, es decir, y estamos fenomenal, pues imaginémonos sin haber tenido ese lastre. Eso, yo creo que ese es un tema que está ahí. Una realidad. A partir de ahí, que estamos mejor, evidentemente, o sea, es evidente, bueno. y afortunadamente esa violencia donde todos hemos pasado miedo, donde había todo era oscuro, es decir, donde no había libertad, es decir, yo creo que eso es así, y donde la sociedad se rebeló pidiendo la libertad, yo creo además de forma pacífica, yo creo que ha sido espectacular, sí, la reacción de la sociedad pacífica. Una lección absoluta. Siempre, de toda la vida, además, sí, nadie, salvo algún caso muy raro en Madrid, en Estrillas, creo que fue tal. Pero que no merece la pena. Nadie se ha vengado de nada, es que ha sido tremendo. Bueno, por tanto, que estamos mejor, evidentemente. Ahora, yo creo que hay un tema
que se tiene que pedir, que es muy fácil. Joder, que algunos tienen que pedir perdón. Es tan sencillo como eso. ¿Sí? Oye, mira, nos hemos equivocado. Señores, esto no es la vía ni era la vía. Vamos por otra nueva. Es que yo creo que las víctimas, que somos todos, tienen, especialmente las que han sufrido de forma directa, tienen derecho a que se pida perdón. Es decir, es que es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, bueno, pues alguno igual quiere reescribir la historia o quiere justificar la historia. Y yo creo que en la vida también hay una grandeza, realmente, una grandeza moral cuando alguien también dice, oye, mira, me he equivocado, oye, mira, pues lo siento. Y ya está. Pero es verdad que todavía, nos guste o no nos guste, ese camino todavía le queda espacio. Yo ya no entro en que si políticamente se entre o no. Yo lo digo, en este caso, como vasco, creo que es lo que siento y lo que creo que siente la mayoría. Es decir, oye, vamos a olvidarnos de una vez de esta historia, pero que menos que se pida perdón. Nos quedamos con los empresarios en ese aspecto. ¿Somos conscientes, Antonio, conocemos de verdad el dolor, lo terrible que para ellos supuso eso? Es decir, ¿hemos conocido de verdad? Los empresarios han contado ciertamente todo lo vivido, porque muchas veces es cierto que los titulares han sido los que han sido, y es verdad, una víctima no tiene color, ni procedencia, ni profesión. Pero en el mundo que tú conoces, en el mundo de los empresarios, donde muchos callaron, donde muchos tuvieron que hacer cosas que no han contado nunca seguramente, y donde muchas familias de esos empresarios recordarán toda la vida lo que vivieron. Hombre. ¿Somos conscientes de lo que eso supuso? ¿Han contado lo que ellos han vivido? No. ¿Y se les ha escuchado? No. A ver, sí, no, porque... A ver, yo creo de verdad que los empresarios vascos en toda esa época, muchísimos han sido unos héroes. Y especial muchos que estaban en pueblos. Más difícil todo. Que era mucho más difícil, ¿no? Y yo creo que se lo han quedado para ellos por responsabilidad, para no transmitir a sus hijos, para no transmitir a la familia. Muchas veces se ha callado. Bueno, se ha callado, no se, o sea, se lo han comido, precisamente por una responsabilidad, por ese cariño a la familia y tal, y decir, oye, esto te tengo que gestionar. Y es increíble que la gente se quedó aquí. Que la gente se queda aquí, que por mucho menos se han ido 8.500 empresas de otro territorio que tenemos ahí cerca. Es decir que y eso es así. Y es verdad que cuando pasan las cosas, cuando ya han pasado, en principio, mira, vamos, sí, somos prácticos. Sí, mira, pero, por salud mental muchas veces. Pero para empezar, para uno mismo, porque es que si no, no vives. Yo creo que, vamos, que como estés dándole vueltas a este tema, te amargas la vida. Pero tú verás ya te la han amargado, pero te la amargas ya para el resto de la vida. Tú verás a mucha gente ahora, mañana, pasado, anteayer, que sabes lo que han vivido perfectamente, ¿no? Y eso siempre genera una relación diferente, una empatía distinta. Eso forja, claro, forja muchas, claro, personas. Pero fíjate, pero eso lo que da es una fortaleza. O sea, eso ha dado fortaleza, una fortaleza, claro. Y unas ganas de trabajo. Y la verdad es que la palabra libertad queda, pero en este caso aquí, por la libertad importante. Y es por eso por lo que los que han pasado esto todavía son más conscientes de esa palabra, entiéndeme, cuando hablábamos antes de las mesas de diálogo, de lo que son, o sea, es decir, el aportar a la sociedad, el hablar entre todos, el definir las posturas, lo que te decía, es decir, no sé, es que yo creo que en ese sentido, en este caso, desde el mundo de la empresa, los empresarios vascos, a nivel del Estado, a nivel nacional, tenemos un peso muy importante, un peso moral, y la gente nos quiere. Y la gente nos quiere. Y nos quiere porque, con sencillez, porque los de Bilbao parece que somos muy fanfarrones, dicen, pero luego nos reímos de nosotros mismos. O sea, somos fanfarrones. Y a la vez dicen, joder, pues acabas de hacer un chiste de ti mismo, ¿no? Tú ejerces de Bilbao y no fuera de aquí, bueno, seguro, bueno, muchísimo, ¿no? No, bueno, es que, claro, vamos, o sea, es que es inevitable. Te conocen como, ¿no? O sea, vamos, tienes esas cosas, ¿no? Es que pues, no, claro, puede ser de otra manera. O sea, sí. Pero dicho eso, nos tiene un cariño muy especial, porque ven que somos una pasta, ¿no? Con unos valores, con unas ideas, con una forma de ser que también te la forja la vida, ¿no? Y en este ¿te ha servido caso, eso para tu trabajo? Pues claro. Sí. Sí, oye, yo creo que sí, porque lógicamente
cuando tú trabajas desde la moderación es porque odias todo lo que signifique violencia. Violencia. Violencia física, violencia verbal, agresividad. Yo, sí, la gente dice que soy muy moderado, pero yo siempre digo que soy después de la ducha. Cuando depende el día, en la ducha, sí, me cago en su padre, ¿sabes? Pero luego ya me pongo la corbata y soy una monada. Alguna vez me tengo que duchar a la tarde, pero ya está. Pero es muy importante a veces también retenerte. Es decir, que porque igual tienes el carácter y tal, pero nunca te vas a arrepentir si te retienes. Y te vas a arrepentir muchas veces si no te retienes. Es que yo soy de los que cree que cuando damos un titular, tú en tu caso, de estos que luego se da la vuelta al país mucho tiempo, en el fondo estás contento de haberlo hecho. ¿Y cuál es? No es un titular potente y en el fondo estás contento de haberlo hecho. Bueno, pero ¿usted bueno, se arrepiente de lo que dijo? En el fondo no. No, claro. pero no, porque sabes que lo tienes que dar en ese momento. Bueno, ya está. Adecuado. Y bienvenido toca. Sea, toca. Sí, y es, sí, el mundo es para esto, ¿eh? Sí, o sí, sea, claro, lo siento, lo otro a mí sí, no me gusta. Sí. Estos que nunca hablan, que nunca dicen nada, que nunca sabes cómo que piensan. Pero fíjate, pero si tú también dices las cosas, pero las dices con una sonrisa o dices un titular que tiene gracia, pues en el fondo, bueno, pues ha quedado y es un pedazo de titular, pero tampoco has molestado a nadie. ¿Tiene gracia el rey, tú que viajas mucho con él? Ese es un tío estupendo. Sí. Yo creo, bueno, es una pasada porque la capacidad que tiene de relación, es decir, o sea, lo que significa para la economía española, sí, ir, o sea, en el extranjero es que es todo, es decir, todo, vamos, es que es una de las personas más valoradas que hay en el mundo. Y además es así, es decir, yo ahí tengo la suerte pues de estar, he estado con él, pues desde con reyes a presidentes de países, etcétera, etcétera. Y es que, y en cada sitio donde va, la gente sale a tal. Está valorado. Y, sí, y entonces, no se lo han puesto fácil. Y es una imagen impresionante de nuestro país. Importante. ¿Y ella? Porque, igual, te voy a decir por qué. Porque si fuera otro, ya no entra en política, el uh-huh, que fuera, bueno, es uno más. Pero es que es un rey. Es decir, entráis en Iberoamérica, en Estados Unidos, en Reino Unido, pues con la reina de Inglaterra, con hace poco hemos estado con los reyes de Dinamarca, o con Suecia, con los reyes, o vamos ahora dentro de Holanda. No, pues, no puedes pasar por Dinamarca y como si pasaras por el Parque de los Patos. ¿Eh? Así están con los reyes de Dinamarca, claro, con el follón que tienen. Pues, no, estuve el día que tuvo el follón. Pero si estaba yo el día que tuvo el follón. ¿Estabas tú allí? Claro. Me lo imaginaba, no si me preguntes por qué. ¿Pero qué ha pasado allí? ¿Eh? ¿Pero cómo están las monarquías en Europa? Bueno, no, esa. Esa en concreto. Bueno. Me has preguntado por la reina también está haciendo un gran trabajo. Leticia, sí. Sí. Es periodista. También lo sé, sí. Y estoy seguro de que los reyes saben que si te hacen una confidencia, saben que se quedará contigo. ¿Eh? Si los reyes te hacen una confidencia, saben que se quedará contigo. Hombre, las cosas de palacio quedan dentro. Bueno, yo hay una cosa que además siempre que tengo que hablar con el que yo tengo una cosa muy clara. No voy a escribir mis memorias. No podrías. No. ¿Por qué no podrías contarla? No, porque, de hecho, la gente que escribe solo va a poner a parir a alguien, joder. O sea, felicitar, bueno, ¿cuál? No, y además encima es, no, y digo tal, y todo el mundo dice, fíjate lo que hizo el otro. Porque lo dice este, el evangelista, porque le viene bien. Yo a eso le llaman los evangelistas. Bueno, ya sabes que yo a los que escriben, sí, y yo también les llamo los evangelistas. Porque te hacen una entrevista, sí, tú les dices lo que tienes que decirles y tienes que esperar al domingo a ver qué has dicho. Claro. ¿Eh? A ti sí, no, aquí está ahí grabado y esto es así, la radio igual. Bueno, el domingo no vas, tienes que esperar nada. ¿Vas a misa los domingos? Sí. Sí, yo soy religioso. Católico. Yo soy católico. Uh-huh. No soy ningún meapilas, no, bueno, pero soy católico. ¿Y cuando estás fuera también? Cuando estoy fuera, sí puedo, sí. Puedes hacerlo, sí. Sí. Y también le conozco al Papa. Lo digo, como también parece que es más de izquierda, pues lo ya, digo ya, para ya, que... Bueno, el Papa de izquierda no sé yo qué decirte. No sé. Pero a ver, algunos lo es. Déjame que es que me estás... Claro, a ver, lo primero, no me cuentes el qué. ¿En alguna conversación con los reyes habéis hablado del rey emérito? No las me digas el qué. Las cosas de palacio se quedan... Sin saber el qué, pero... Sí, bueno, sí. Sí, es su padre. Pues es su padre. Es lógico. O al rey emérito le conozco también. También le conoces. Mm. ¿Hablas últimamente con él? Pues también puedo hablar con también él. Puedes hablar con él. Pues buenas noches. ¿Eh? Oye, lo de Dinamarca, eso me lo puedes contar, que todas nos van a enterar. ¿Eh? No, bueno, la verdad es que cuando estábamos allí, surge la historia, desayuno, con, claro, cena y tal, y fue, bueno, a ver. ¿Cómo aguanté al tipo? No, es que la prensa a veces sois un poco malvados, porque he dicho un poco.
porque la prensa esperó sí. al viaje para sacar la noticia. Es verdad. O sea, es decir, cuando llegamos allí... Coincidían los reyes llegamos allí. Llegamos allí a la tarde, que teníamos la cena de gala, a la noche en el Palacio Real de Dinamarca, y ya estaba la prensa diciendo mañana sale. Y al día siguiente, que teníamos un desayuno también con el príncipe, que ahora es rey, allí salió todo, y ahí estaba el matrimonio aguantando el tiro. Bueno, es parte de su trabajo, ¿no? Mantener sí, sí. una imagen determinada, sí, sí. pase lo que pase. Sí, sí. Siempre he dudado si en las cenas reales de verdad se habla, se come y se bebe. Sí. O aquello es una foto y luego se van a casa. No. Yo creo que la gente es mucho más normal de lo que parece. Yo es que no sé. ¿Eh? ¿Tú has comido bien en una cena real? En España especialmente. Ah, en España. Claro. Sí. Ya, porque me da la sensación de que aquello es una foto porque, hombre, postal. Hombre, es que en otros países... No se comió igual que aquí. Ah, vale. ¿Eh? Pero no, se come y se cena igual que... ¿Y de qué comer. Se habla con la realeza? Pues depende con quién te toque. ¿Con quién te ha tocado? Así que me puedas contar. No, pues con todo el mundo. ¿Con todo el mundo? Sí. ¿Hay temas de conversación? Gente diferente. Sí. Sí. ¿Son sí. personas inteligentes, cultas, preparadas? Siempre. ¿Saben con quién están siempre? Siempre. No, además, sí. lógicamente es gente con una preparación enorme. Con un protocolo determinado. Aprendes claro. muchísimo. Uh-huh. O sea, eso es... Pero bueno, pero dicho es gente normal. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ese tipo de relaciones? ¿Qué has aprendido? Porque yo soy de los que cree que todo el mundo tiene algo que enseñarte en cualquier estatus. Sí. ¿Qué has aprendido de personas que, lógicamente, viven en un mundo diferente al nuestro? Bueno, es diferente porque, claro, tú tienes los presidentes de repúblicas, ¿no? Uh-huh. Pues como puede ser, por ejemplo, yo ahora, pues el mes que viene voy a estar con Lula, por ejemplo, con Lula y con Boric, ¿no? El presidente de Brasil o el sí, de Chile. El de Chile. Bueno. Son diferentes, pues como, bueno, pues son políticos que ganan las elecciones, claro. que de hecho Lula ha estado con nosotros en COE dos veces antes, justamente cuando estaban las elecciones, o ha estado hace nada, bueno, ha venido Noboa hace poco, la semana pasada estuvo en COE, o Petro ha estado también, o sea, es decir, porque cuando vienen a España vienen dentro, la semana que viene el presidente de Guatemala, que viene también, o sea, eso es lo normal. Luego está... Efectivamente, la otra parte, que es ya, la parte de las monarquías parlamentarias, claro. que por cierto, entre los 20 países que se consideran en los rankings más democráticos del mundo, 11 son monarquías parlamentarias, 11 o 12. Ajá. Lo digo porque, claro, el rey reina, pero no gobierna. Pero no o sea, gobierna. En este país, no lo digo para que todo el mundo tenga claro, manda Pedro Sánchez. Es que eso es así, es decir, y mandaba antes Rajoy y antes Zapatero y antes Aznar, es decir, porque el rey reina, por tanto es el que nos representa y tal. ¿Qué habrías hablado el rey y tú de Pedro Sánchez? Yo, ¿qué me gustaría no, a mí saber? Nada, no, se lleva creeré. Bien con Pedro. Sí. sí, bueno, yo creo que el rey se lleva bien con todo el mundo, pues es que parte lo, de su es que es su lo que oficio, tiene que hacer, ¿no? ¿no? Pero quiere decir que... Entonces, bueno, pero es verdad que el otro, pues bueno, pues tiene la pompa y tal de lo que son las coronas y eso le da un plus a las, Totalmente. A los países. Y eso es una realidad. Tú vas a Suecia y los reyes le dan el plus al país, uh-huh. o en Dinamarca, o en Holanda ahora, cuando vayamos, o cuando estuvimos en Reino Unido, o lo que fuera. Es decir, y bueno, en Reino Unido tienen más, ahora mismo están más, bueno, yo ¿no? cuando con estuve, la enfermedad de Carlos. Cuando estuvimos estaba la reina Isabel. Ajá, la conociste, estuviste con ella. Una mujer sí. apasionante, entiendo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí. No, por eso te digo que son figuras de la historia, ¿no? Pero hablas de la reina de Inglaterra como yo de la cajera del Carrefour mañana. ¿Eh? O sea, tienes que entender que esto... Yo en todos los no, días pero, no me siento pero a mí hablar la con cajera alguien... del Carrefour me parece exactamente igual. Maravillosa. La reina. Hombre, sí, a mí también me parece majísima. Ella. Y si me da el vale de descuento, mejor todavía. Pero la reina de Inglaterra... Entiendo que una conversación con ella es un aprendizaje, es una escuela, es una leyenda viva, ya no. Pero quiero decir, yo respeto tu confidencialidad, la respeto absolutamente, Antonio, pero sí me gustaría saber algo que recuerdes especialmente con alguien, sin contarme el qué, pero que te hayas dicho, mira, me sorprendió mucho o aprendí muchísimo o me quedé encantado con esta persona. Por bueno, por ejemplo, razón. Una persona que es muy impactante estar con ella y hablar con ella, es el Papa. ¿Por qué? ¿Qué te impactó de él? Bueno, primero la figura, toda la grandeza de los palacios ¿no? vaticanos, claro, de claro, tal, claro. No, pero luego la charla con él, pues es una persona que está en la realidad. Es decir, que está vive la realidad, sí. Sí. Está en la realidad de las empresas, tal, y puedes hablar con él y puedes charlar y tal. Y es una persona
que es el líder de muchos millones de personas por todo el mundo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo creo que es, por ejemplo, una de las personas que realmente merece la pena, ¿no? Todo eso al final es bueno para tu trabajo, ¿no? Cuando tú haces un viaje y conoces y estás con gente diferente, distinta, de diferentes estatus y estamentos, ¿no? Todo eso luego lo aplicas a tu trabajo, porque al final, en el fondo, cada monarquía, cada realeza, cada persona, son pequeñitas empresas o grandes empresas, diferentes, distintas, pero que también forman parte y tendrán sus propios problemas. Y vivirán en un mundo que al final... Son personas. No les quedará más remedio que empatizar con determinado mundo si quieren sobrevivir. Si un rey vive en una urna escondido, no va a durar mucho. No. Tiene que bajar abajo de vez en cuando, ¿no? Todo el mundo. Eso te enseña algo también, ¿no? Al final, en un momento puntual, todos somos, no sé si iguales, pero muy parecidos, como te decía antes. Yo creo que todos somos iguales. Cada uno en donde le ha tocado. O sea, yo creo que es... que es así, o sea, para empezar la igualdad es que, no, yo creo que no es discutible. Yo creo que todo es experiencia, o sea, la verdad es que, como dice, la experiencia es la madre de la ciencia o es buena a cualquier precio. Es decir, es verdad que todo esto lo que te da un pozo, te da un conocimiento, pues como en otras profesiones o en otras cosas a la gente le da conocimiento, ¿no? Es decir, entonces yo creo que lo que tienes que saber es aprovecharlo, pero para aprender y para mejorar e intentar sacar de cada espacio, de cada cosa, de cada persona, lo mejor que puedas sacar. Yo, por ejemplo, por mi razón, te puedo decir, o sea, yo considero amigo mío a Cándido Méndez o a Ignacio Toxo, yo hablo muchísimo con ellos. Yo hemos estado en la mesa tal, o tengo una relación con Pepe o con una magnífica. Y creo que son gente extraordinaria. Es decir, lo digo porque lo creo de verdad. Es decir, entonces yo creo lo decías tú antes, que todo depende de lo que quieras sacar de cada persona. Lo decías tú antes, o sea, cada persona es un mundo y yo creo que es un mundo increíble. Es decir, y lo que pasa es que lo que hay que hacer es escuchar. Quizás cada uno seamos nuestra propia empresa y no somos conscientes a veces de lo bueno que es invertir en uno mismo, pero escuchando a los demás también. Escuchando. Escuchando mucho. Y se escucha poco. Mira, yo para contarte todo esto tengo que escuchar muchísimo. Claro. Porque es que si yo me creyera el que sabe todo, o por ejemplo, mira, yo tengo la suerte de tener el mejor equipo del mundo. ¿Pero por qué? Porque tengo gente que es mucho mejor que yo. Ah, pensaba que era Atleti. No, eso por supuesto. Ah. Pero tengo gente siempre que es mucho mejor que yo. En cada área... Me he preocupado de buscar gente que sepa muchísimo más que yo. Eso me parece maravilloso. Porque es que si no, mal. Eso es algo que yo aprendí hace muchos años. Hay que trabajar con los mejores. Sí, sí. Y hay que tener claro que si te superan, mucho mejor todavía, porque tú tienes que poner a su nivel. Sí. Y trabajar con tontos, esto no le beneficia a nadie. No destacas más por tener un tonto. Tú eres el rey tonto. Absolutamente, de acuerdo, ¿no? Sí. Los equipos en tu caso son muy importantes. Claro, valoras, entiendo. La confidencialidad, la discreción, la educación, saber estar, conocer el mundo, ver dónde estás, saber quién eres, saber lo que no se puede contar. ¿Tú sabes cuántos empresarios? A ver, en CEO hay 4.500 organizaciones empresariales. ¿Sabes cuántos empresarios participan en las comisiones de COE? Porque en las juntas estamos hablando de 300.000. ¿Vale? En las comisiones de COE, en Diego 950, participan 8.000 empresarios. 8.000. Ya está bien, ¿eh? Sí, en cada área. Sí, sí, o sea, que decir que esto, lo bueno que tiene es que esto capilariza, esto viene de abajo arriba, esto, o sea, esto no va de arriba abajo, este va de abajo arriba. Nosotros tenemos a todas las grandes empresas, todas las medianas, pequeñas, todos los territorios, todos los sectores. Si tú vas por ahí y ves un tractor, es nuestro. Si ves un bar, es nuestro. Si ves, bueno, es nuestro. Estamos entiendo, para al servicio entiendo, de, claro. Y son los que mandan. Es decir, por eso te digo que o la humildad o la sencillez o llame lo que quieras es la base del liderazgo, por lo menos en el que yo estoy, porque vamos, si pensara que os voy a decir lo que es, además tú piensas una cosa, que yo lidero a los más ácratas del mundo, que son los empresarios. Es decir, todos son muy ácratas. Bueno, o sea, esto de decir, a ver, vais a hacer lo que yo digo, ¿cómo? Convénceme. Espérate, esto no es así. Por lo tanto, no, no te creas que pastorear el rebaño es complicado. Sí. Muy complicado. Bueno, pero de todas formas es un trabajo que te gusta.
Bueno, yo no, yo es muy bonito. O sea, yo creo, a ver, yo creo que hay momentos complicados, hay momentos que no lo pasas bien, y digo por responsabilidad, lógicamente, porque también hay presiones que pueda haber y tal. Por eso yo decía lo de la independencia, que lo tengo muy claro, eso lo he aprendido también aquí. Sí. O sea, los vascos para eso sabemos... ¿Pero tú quieres independencia aquí? No, no, yo he dicho la independencia. Ah, ¿la del País Vasco? No, no. No. No, yo creo que sería un error. ¿La amnistía te parece un espanto? Yo creo que tampoco, tampoco yo no comparto. No compartes. No, creo que no toca y creo que la igualdad ante la ley es para todos. ¿Y los empresarios piensan igual? Sí, la mayoría sí. La mayoría sí. Sí, pero bueno, te quiero decir que, oye, también te digo, en el espacio que yo represento, a ver, hay gente que vota a uno, a otro, a otro, a otro y a otro. Es decir, o sea, la COE no es del partido no sé qué. O sea, que es muy diversa. ¿Y es bueno para un empresario significarse políticamente? Mira, igual en España no. En el resto del mundo es normal. Fíjate. Es que eso es lo que no tiene sentido. Claro, es que o sea, ¿por lo, qué? No, te quiero decir, te he contestado así porque lo normal es que no debiera de poder... No debiera. Debería ser normal. Pero sí, es verdad que aquí pasa factura. Pero aquí es como, bueno, tal. Pero es verdad que en otros países... un señor dice tranquilamente que vota no sé quién y a la gente le parece estupendo y el otro vota a otro lado, es decir, y vamos, nosotros dentro de lo que es nuestra casa, que son muchas casas, tenemos gente que vota a todo, o sea, porque es así. Te pediré, se nos va el tiempo, te pediré enseguida, quiero que te dirijas esta noche a esas personas que nos están viendo y que son también y necesitan que alguien como tú les diga un par de cosas que te voy a pedir, que tú les digas lo que piensas. ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Tú tienes tiempo libre? Bueno, yo soy fijo discontinuo, entonces estoy... Madrid, Bilbao, ¿un día libre hace cuánto? ¿Coges vacaciones? No, bueno, hombre, el día libre es claro que tengo, o sea, el fin de semana procuro... Procuras, pero tienes una familia a la que atender también, sí, ¿no? Hombre, ¿cuidas la familia? Sí, no, sí. La familia es la base, joder. La base, total. Es que yo creo que la gente que se olvida de su familia se está equivocando, es decir... ¿Te has preocupado por tu familia mucho? La familia, los amigos. ¿Te has preocupado por la familia mucho? Siempre. ¿Has pensado que quizá algunas veces podían pagar algo que no les tocaba a ellos por ser tú quien eras? Pero fíjate, pero es que ellos participan, o sea, en el fondo, como todo en la familia, es un proyecto. Uh-huh. Y entonces, bueno, mis hijos entienden perfectamente dónde estoy y son los primeros que me animan. Es decir, me animan, me entienden. Y yo creo que también hay otro tema que es... Lo más importante de la vida no es lo que cuentas, sino el ejemplo que puedas dar. O sea, y sobre todo, y además que te toca en un momento dado algo y lo haces. Y si no lo haces, dices, bueno, ¿yo para qué estoy aquí también? O sea, digo, ¿para qué estoy aquí? ¿Para no hacer nada? ¿Para pasármelo bien? No sé, yo creo que tenemos... A mí me parece una cursilada eso que dicen de, no, yo te voy a dar a la sociedad lo que la sociedad... No, eso no. O sea, decir, pero me parece cursi, el típico cursi que quiere justificar. No, yo creo, mentira, y además mentira. No, yo creo que las personas de per se somos sociales y por tanto tenemos, pertenecemos a la sociedad y por la misma razón que montamos la empresa no sé cuánto, participamos en la sociedad. Y yo creo que es fundamental participar en la sociedad. ¿Cómo son tus amigos íntimos? ¿Cuántos tienes? ¿Cómo es tu círculo más íntimo? Esos amigos de siempre con pues, los que... Pues magníficos. Sí. Y amigos. Pertenecen a tu mundo. Son Sí. De siempre. Y son magníficos. Bueno, y tienes amigos que luego te vas haciendo en la vida. Ay, quería llegar. O sea, porque yo creo que lo bonito de la vida no es la meta. O sea, yo creo que todo el mundo al final está con los objetivos, oh, no, ya voy, está asfixiado. Lo potente, como diría Machado, es el camino, ¿no? Es decir, y disfrutar de cada espacio del camino. Y la verdad es que yo pues tengo la suerte de haberme encontrado con muchísima gente luego, o sea, primero son los amigos de toda la vida, ¿no? De tal, claro. Pero luego ese camino donde te encuentras gente espectacular. Imagina por un instante que eres presidente del gobierno. Dos decisiones que tomarías... No, es que no va a ser. Pero imagínatelo. Ya, pero ¿para qué quieres que dos decisiones que no me divierte? Hombre, si te va a divertir, si puedes decidir tú. ¿Eh? ¿Eh? ¿No te divertirías ser presidente del gobierno? No. No. Bueno, no, la verdad que no, tampoco. No, ¿eh? Tampoco, no. Tienes razón. Es que... Pero... Es que... Pues sí, sería... Es verdad, no. Pero no podrías conocer a la mitad de los que has conocido ahora y encima mucho más tiempo y encerrado allí. No, además, te voy a decir una cosa, mira... Cuando la gente dice... Y tienes que ir a los Goya. No, además cuando la gente... Mira, no, pero eso no... ¿Has ido a los Goya? No, mira, Egea, Egeda, el presidente Egea, que es el presidente de la Atlético de Madrid, sí. Que
es el que lleva todos los derechos de autor y tal, es el presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de la COE, Enrique Cerezo. Enrique, que es un buen amigo. Este. Es decir, o sea, que te iba a decir que... Pero, no, te iba a decir una cosa. Este es el que dijo lo de en el camino nos encontraremos, ¿no? ¿Este fue? Sí, no sé. Sí, que lo dijo mal. Fue este, ¿no? Este. Sí, no lo sé. Que hay que explicarle, que es arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Sí, sí. Él lo dijo como empresarios somos y no lo dijo así. Ya, pero no bueno, sé. Se equivocó no, pero, ¿es no, mi amigo pero, tuyo? Sí. ¿Sí es amigo tuyo? Sí, es buen tío. Pues dile de nuestra parte que... Sí, no, es que no sé lo que ha dicho, o sea, pero bueno, dicho eso, mejor. Esto, mira, pero lo que te quiero comentar es que cuando la gente dice el presidente del gobierno, con los ministros y tal, el día que entran, están presos allí. Sí. O sea, lo digo porque parece el boato, y hemos hablado antes, pues sí, la cena de tal, sí, sí, pero luego hay que currar todos los días. Todos los días. Y eso es, bueno, y además, y luego el fin de semana, para dar el meeting con la tortilla de patata. Vale, y, pero hazme caso, dos decisiones que tomarías ahora, solamente dos decisiones que pudieras tomar en este momento como presidente del gobierno. ¿Qué te gustaría conseguir que no puedes conseguir porque no tienes esa facultad, o esa potestad, o ese poder? Bueno, pues una, te lo he comentado antes, una que creo que sería muy importante es trabajar muy seriamente ya de una vez por todas la formación dual. Uh-huh. Y dos, compatibilizar el trabajo con las subvenciones, con las ayudas. Porque es que es la vía, porque hay algo que es muy importante. Lo más importante, además del empleo, no solo que alguien gane, sino que eres tú, te sientes seguro, te sientes útil. No es bueno que la gente esté parada. Al loro con esta respuesta, Antonio. Al loro con esta respuesta. ¿Qué tipo de empresa es para ti Telebilbao, el Grupo Nervión? Pues es que es una empresa. Sí, sí, claro. Pues eso. Pero grande, pequeña, mediana, segura, fija, con buen futuro, es que para con mí, perspectiva, con presente. Para mí hay que echar a alguien, alguno no te ha gustado. ¿Has mirado para allá? Yo no sé. Bueno, pues mirar para atrás también, que hay gente para por todas mí, partes aquí. Para mí, todas las empresas son grandes. O sea, para empezar. Qué bonita reflexión esa. Esa es la primera. Muy importante. En segundo lugar, los medios de comunicación, y concretamente en este caso las televisiones, y en este caso las televisiones locales, son mucho más importantes de lo que pensáis. Porque la comunicación libre, la comunicación, los medios de comunicación, mira, nosotros hemos planteado al gobierno, por ejemplo, unos temas, que se haga un PERTE para los medios de comunicación. Y no quieren. Y no nos lo han dado. Ya. Pero, por ejemplo, por un tema, hablamos de la inteligencia artificial. Queremos, nos gustaría que se haga una plataforma como Google, pero que fuera en español, con 800 millones de personas. La publicidad en los medios, lo conocéis, la publicidad en los medios en estos momentos, el 80% o el 70%, vamos a decirlo, dan las órdenes los ordenadores. E incluso controlan si la noticia que has dado les ha gustado o no. Y si estamos hablando que los medios de comunicación justamente son la libertad, es la clave de una democracia, es que es fundamental que vivan, y es fundamental que sean independientes, volvemos a la independencia a la que me gusta a mí, sí. Y que no tengan ni presiones, ni acosos, ni a ti te doy y a ti no te doy, porque yo te doy tal, de los políticos o de los gobiernos, porque los gobiernos tienen grandes presupuestos. Las empresas públicas tienen grandes presupuestos en publicidad. Entonces, por tanto, a mí, todo lo que sean medios de comunicación libres, independientes, me parecen enormes y además me parecen claves. O sea, te lo digo con toda... Y además, vamos, yo te digo porque cuando vengo y tal, pues te veo por ahí en Santo Tomás paseando por tal. Y, joder, pues para mí es una gozada, pues estoy viendo qué pasa. O, bueno, la fiesta de Bilbao Arroyas, ¿no? Ahí con, nos gusta mucho, trabajamos mucho. Yo, como tú, tengo un estupendo equipo, lo defiendo mucho. Somos, mira, nosotros en los últimos tiempos estamos generando quizá más equipo que nunca. Estamos generando más empatía entre todos que nunca. No por nada en concreto, sino porque creemos que esa es la base, la fórmula, ¿no? Necesitamos muchísimo que el entorno nos ayude. Es complicado. Pero fíjate, pero yo creo que has montado también una empatía, ya te tapas los oídos, a ver. Porque la gente te quiere. O sea, tú vas por la calle y
la gente te aprecia, te quiere. Y eso, pero eso es bueno. ¿Tú eso sientes... es bueno porque eso es marca? Bueno, es que eso no tienes tiempo para agradecerlo. No, es, pero eso se agradece muy. A mí, eso te voy a decir, eso me pasa a mí. ¿Que la gente te quiere? Sí, ¿no? Me para por la calle y te saca fotos y tal. Y dices, bueno, pues mira, por lo menos, pues igual he dicho algo. ¿Qué es lo que yo te decía? Mira, a mí lo que me parece importante de la gente que nos haya podido escuchar, que es mucha e importantísima, es pueden estar de acuerdo o no con lo que he dicho, pero que sepan que lo he dicho de buena fe. O sea, pueden estar de acuerdo, pueden tener otras ideas, pero la clave es hablar, charlar, valorar, sentarse en las mesas y seguir avanzando. Es decir, yo creo que esa es la clave y yo creo que en este caso, la capital, tú, Tele Bilbao, trabajáis esta línea en lo que es Bilbao. Sois amables con la gente que viene. Siempre estáis recibiendo a gente que viene. ¿Has visto que te veo más de lo que piensas? Uh-huh. Hay que estar informado de todo. Bueno, es que yo creo que las empresas no son ni pequeñas ni grandes, como tú bien decías, igual que las personas no son más importantes unas que otras, y hay que tener claro siempre que nunca sabes quién te está viendo y merece el mismo respeto todo el mundo que está en ese lado, que todo son los que de verdad sujetan esto. Totalmente. Nunca nos olvidemos de eso. Antonio, ¿qué te gustaría que... ¿cómo te gustaría que fuera el futuro, el más inmediato? Ese que, porque no, a mí no me gusta mucho hablar de los próximos 5 o 10 años, no, que como tú bien has dicho, no queremos vivirlo de mayores. No. ¿Podemos ser optimistas con el futuro en general? Porque a veces dicen, nos van a venir más pandemias, la soledad, la salud mental, la sanidad, tantas cosas que a veces da la sensación de que en el mundo sobra gente. Por cierto, la pandemia se superó gracias a las empresas privadas, que las vacunas fueron inversiones y fueron estudios de las empresas privadas, que luego, con lo público-privado, es como se actuaron y funcionaron. ¿Alguien hizo negocio de las vacunas? Bueno, lógicamente al principio no. No. Hombre, alguien habrá hecho. Pero también te digo, las inversiones escalofriantes de las farmacéuticas para que estuvieran las vacunas en el momento, y hay, es más, las vacunas, vamos a decirlo, de los estados, la rusa, la china y tal, no funcionaron. Es decir, claro. Y sin embargo, las de la innovación privada son las que funcionaron. Mira, en lo que estás diciendo, los empresarios, cuando tú ves el mapa de riesgos y tal, una cosa es, yo creo que es muy importante, vamos a decirlo, no ser avestruz. O sea, es muy importante saber qué es lo que pasa. No meter la cabeza. Sí, o sea, yo, muy importante la realidad. Dicho eso, siempre hay que ser optimista. O sea, porque, a ver, un pesimista, a ver, cuando tú vas o ibas a estudiar, ¿no? Y si ibas a por 10, sacabas un 8. Si ibas a por 8, sacabas un 6. Y si ibas a probar, adiós. Te vengaban sí o sí. Por tanto, pero es muy importante conocer el mapa de riesgos, porque es donde tú tienes que saber gestionar. Pero siempre optimista. Mira, yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta navegar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces donde el viento te viene de través, pones la vela y es una maravilla, o sea, es decir, vas de través. Bueno, pues ahora toca ceñir. ¿Qué significa ceñir? Pues ceñir significa que el viento lo tienes en la proa, delante del barco, y tienes que ganarle al viento haciendo así. Es más complicado. Pero lo más importante es saber que tu brújula, que la brújula apunta al norte. Y si la brújula apunta al norte, tú vas ciñendo y llegas, y vamos a llegar, que, o sea, decir, que es lo que te decía, que hemos pasado momentos muy malos, que ha habido otros momentos peores, tal, entonces, pero y es verdad que se unen problemas como ha sido la pandemia, problemas como son las guerras, como es lo que ha pasado en Ucrania, está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Israel y Palestina, lo que está pasando en estos momentos en el Estrecho, ¿no? Que también es otro tema que está afectando, la tensión geopolítica, el efecto geopolítico entre lo que está pasando en Estados Unidos con China, ese nuevo movimiento de países que emergen, donde está Brasil, India, es decir, donde Europa tiene que saber qué es lo que pasa. Es decir, o sea, que no es solo un tema de Bilbao o de Euskadi o de España, no, este es un tema mucho más profundo, ¿no? Pero bueno, pero al final, ciñendo, llegamos, yo lo tengo muy claro. ¿Habrá alguien en casa viéndonos que esté pensando, alguien a quien no le llegue, casa, y piense qué fácil es hablar desde ahí sentados los dos, siendo los dos dos privilegiados, teniendo los dos una vida determinada, teniendo acceso a determinadas cosas? Es fácil decir
lo que hay y lo que no. Es fácil hablar a veces de lo que necesitamos y de lo que no. Y puede haber gente que lo piense y seguramente tengan razón. Somos dos privilegiados, tú y yo, estamos sentados sí, en un sitio y en ese sentido estamos de acuerdo. Claro. Quien piense eso, ¿qué le podemos decir? ¿Puede usted hacer algo para mejorar su situación? Bueno, a ver, nosotros trabajamos y en el sentido de que cuando la economía crece, cuando las empresas crezcan y cuando tengamos un tejido empresarial más potente, en este caso en el País Vasco, eso mejora. Ahora, pero para que eso mejore, efectivamente hay políticas que tienen que activarse, estas de la formación, de tal, porque hay temas que son ajenos y lo digo con toda claridad, y soy el primero que en las mesas de diálogo social lo hemos planteado siempre. Y hay gente a la que tenemos que ayudar, porque hay gente que se van a quedar descolgados. Porque en este nuevo mundo que viene, hay gente que le va a costar pillar esa formación de la que hablaba. No va a poder. Seguir. No va a poder, pues a esa gente hay que ayudarle. O sea, a la gente que hay que ayudarle, hay que ayudarle. Pero al que puede, no hay que ayudarle, tiene que trabajar. Perfectamente. O sea, yo creo que lo que estoy diciendo es bastante claro, pero... y nosotros, es decir, nosotros somos los primeros que aprobamos y apostamos por la renta mínima. Luego es que llegue, porque eso ya es la administración la que tiene que hacerlo, pero nosotros hemos dicho que sí, ¿no? Porque parece y dice, no, no, estos van a decir que no, no, que nosotros, a ver, que para que una sociedad avance no puede haber desigualdades o grandes desigualdades. Lo bueno es que tenemos seguridad social, claro, cuando se intenta, tenemos seguridad social, tenemos educación gratuita, es que eso, a ver, que cuando nos comparamos con otros, también estar aquí, somos unos privilegiados, ¿eh? Porque cuando vas a otros países donde viaja, eso no existe, ¿eh? Pero ni en Estados Unidos. Tienes una cosa muy bonita en Etiopía, ¿verdad? Sí. Ayudaré. Sí. Bueno, por ejemplo. No, mira, es algo que además creo que es muy gratificante, ¿no? Eso es un proyecto espectacular de Paco Moreno, es una persona que está ahí, que es impresionante. Y es una ONG que no nos dan subvenciones públicas. O sea... y que lo que hemos hecho es montar la primera empresa con capital español en Etiopía. Cuidado, pero es de la fundación, ¿eh? Entonces, hacemos pozos de agua. Hemos hecho ya como 180 pozos. Los hacemos a coste. Porque, claro, que para ellos es la vida. Bueno, pues mira, las niñas tienen que hacer, para ir a por agua, porque son nómadas, como 30 kilómetros y vuelta. Entonces... lo hace, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que en ese momento ya no van a la escuela. Claro. Entonces, claro, es mucho más largo el tema que solo que beban, ¿eh? Es decir, bueno, los tíos protegen los pozos con las armas y con lo que haga falta. Y entonces lo que hacemos es reinvertimos todo, o sea, la empresa no gana nada y reinvertimos todo allí. Hemos construido un hospital. Y ahora lo que hemos hecho es la formación de la gente y ese hospital ya lo tienen los etíopes, porque lo importante no es tener el hospital y yo les cuido, no, no, o sea, se les forma tal y ahora es los propios etíopes los que tal. Hemos estado en los campos de refugiados y lo bueno es que cuando alguien nos da dinero para hacer un pozo, para empezar cuesta la mitad de lo que cuestan los pozos de cualquier empresa, claro, que tú das encantado un dinero a una ONG, cantidad de ONGs que resulta que no han estado allí nunca o que aquí la no sé qué de las subvenciones, como no has hecho el curso de subvenciones no llega, y como no sé cuánto, y entonces le dan a una ONG que nunca ha visto Etiopía y le dan 96 millones de euros para hacer. Que no saben ni qué hacer con eso. Que no saben. Es que es... yo, es terrible es un tema eso, que habría que ver, pero pasa. Sí. O te encuentras con que en estos momentos, en algún caso, italiano, sobre todo tal, cuando estás haciendo la excavación, nos tiran piedras para que no se haga. Sí, sí, claro, porque, claro, ellos lo que quieren es forrarse. Y claro, nosotros lo que queremos es ayudar. Estamos allí en una zona donde solo está la madre, dos hermanitas de la madre Teresa, pero bueno, estamos hablando de miles de kilómetros, donde 50 grados, hay que beber 6 litros al día de agua. Madre mía. Ahí no se hace pis, o sea, directamente se suda. Y bueno, es espectacular, y bueno, yo ahí soy el presidente de la fundación y lo único que hago es empujar a ayudar Bueno, pero es maravilloso. Sí, porque bueno, es
pues te da también la referencia de las cosas. Y ha ido mucha gente por allí también, que es muy bueno que vean también la realidad de allí. La realidad de las cosas. ¿Madrugas mañana? ¿Eh? ¿Madrugas mañana? Sí, no sé, sí, supongo. Como ¿sí? Todos los días. Sí, como todos los días. Sí. ¿Pero qué es madrugar para ti? No, yo normalmente pues a las 7:30. Sí. Ah, bueno, bien. ¿Eh? ¿Haces deporte, gimnasia? Sí, pero luego a la 1 sigo con el teléfono. ¿Eh? Vale, pero ¿haces deporte? Ah. Sí. ¿Te gusta? Sí. Me gusta pasear, sobre pasear todo. Pasear, sobre todo. Mucho. ¿Cocinar? ¿Te gusta mucho? No. ¿Has cocinado para alguien muy famoso? Pues mira, hace nada le hice unas pochas y le hice unas perdices deshuesadas a Carlos Herrera. Por ejemplo, bueno. ¿Cómo es tu muy bien. Compi? Pues sí, por ejemplo. Sí, o sea, sí. Que eres un... Bueno. ¿Y te gusta? ¿Te gusta cocinar? Sí, bueno, no, es que bueno, yo creo... No, lo que me gusta es comer. Ah, bueno, eso a todos, claro que sí. Entonces, como me gusta comer, pues... Pues cocinas. Sí, y yo creo que, bueno, que la verdad es que aquí tenemos buena escuela. Mi padre cocinaba también. Antonio, voy a decirte dos cosas. Una, primero, muchísimas gracias. No, a ti. Porque has estado bien. Sí, está fenomenal. Has estado además... Tienes un piano aquí, lo que es que falta... ¿Tú tocas el piano? Sí, pero sí. Es que esto ya. Es, que es un piano de si lo hubieras sabido, te hubiera traído un no, piano. No, 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 no claro, no. Pero es que no, no sé. No, no, sé. No, pero es que bueno. Tengo, pues me ha hecho gracia la mesa. Sí, es un poco... sí, es verdad, es un poco piano. Es de artista. Espero que vuelvas, porque tienes, hay contigo tanto de lo que hablar siempre. Encantado. Y he descubierto a una persona, te lo voy a reconocer, que con una tremenda cultura, que eso para mí es muy importante, una vida personal y profesional interesantísima, que eso lo desconocíamos de ti porque no lo cuentas siempre, pero fundamentalmente yo creo que hemos descubierto a alguien que estoy seguro de que esta noche no me ha dicho nada que no sea verdad. No, eso no lo dudes. No lo dudo. No. ¿Puedo pedirte un favor? Además te voy a decir una cosa. Dime. A mí se me nota. ¿Se te nota? No sé, no sé. Pues entonces no eres un buen empresario. Sí. No, no, pero si es que los empresarios no mienten. ¿Ah, no? No. Bueno, vamos a dejar que algunos... No. Algunos, no. No. ¿Vas a defender el pabellón? Mi obligación. Bien. Antes de, un favor antes de que te vayas, te voy a pedir. Por favor, tú que te rodeas de tanta gente importante, en una de estas cenas, tú ves un príncipe heredero. Y te lo traigo. No, no, un príncipe con la corona, heredero, que tú veas que me va para lo mío, que veas que puede haber buen feeling. Los hay, ¿eh? Los hay, ¿no? Esos hay también. Claro. No te creas, y, ¿eh? Y los oye, hay, y los hay para lo mío. El porcentaje... Es el porcentaje. Lo ¿tú has conocido estos también? Hombre, ah, no me dudes. Pues ya está, no me lo digas más, porque es lo que necesito en este momento. Te lo digo de verdad. Un placer. Saluda muy cariñosamente a tu familia, de nuestra dale, parte. Dale. Que sigas manteniendo ese espíritu, que sigas amando la música, el arte, la cultura, los viajes, la tú cocina. Un hijo compositor. Lo sé, lo sé. Y bueno. Y bueno, además, sí. Tráemelo un día. Sí, te lo traigo. Claro, sí, sí. La música, la cultura sí. Es otra gran empresa. Y mi nuera, productora de cine. Pero bueno. ¿Ves? Pues si es que, por eso te digo que es que cuando dicen, sí. Esto es solo una fábrica. No, si es que la vida es... Sí, sí. Es diversa. Eso es cultura, ¿eh? Sí. La cultura es la mayor empresa del mundo, seguramente. Sí, sí, sí. Es que lo es. Lo es. Bueno, lo es. Yo, mira, yo he sido miembro del patronato del Guggenheim. ¿Hay algo que no haya sido? Y, ¿Hay algo que no haya sido en la vida? Pero bueno, pero... Y, alguna cosa seguro que sí, pero... Sí, ¿y qué te iba a decir? Esto... Luego te digo fuera. Algo que ni he sido ni voy a ser. Fíjate que me imagino, no sé por qué... Quería decir, no, oye, tú fíjate sí. Lo que cambió una ciudad, la cultura, y lo que sigue cambiando. El mundo, la cultura cambia el mundo. O sea, y cambió. A las personas. Pues sí. El Guggenheim fue un impacto brutal, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Bilbao iba a tener un atractivo total. Turístico? Total. Era imposible, y ahora... nadie duda de la fuerza, ¿no? del museo, ¿no? Bueno, del museo y de todo lo que se generó. Antonio, realmente un placer haberte tenido esta noche. Igualmente. Que vuelvas cuando tú quieras y sobre todo que sigamos encontrándonos en el camino, no sé yo cuál, pero sí en el camino de la actitud en todos los sentidos y de esto que en el fondo es nada más que el comienzo. Estoy seguro que lo mejor está por llegar siempre. Y hay una cosa que yo creo que todo el mundo va a coincidir. ¿Qué? Que gane la Copa del Atleti. Ahí sí. Hemos hablado del Rey, pues... Que gane la Copa del Atleti, hay ¿no? que sacar la gabarra porque está ya... Cuéntaselo a Florentino, a tu amigo Florentino, que... No, pero Florentino... No tiene nada que ver con esto, es verdad. No, no, eso es la Champions. Vale, ¿el Atleti jugaría la final contra...? ¿Contra quién quieres que juegue la final?
Pues no sé, pues ahí está la Real Sociedad. ¿Podría ser Real Sociedad Mallorca, o, ¿no? o, el Mallorca. O Mallorca? ¿Tú qué prefieres? Para ganar. Sí, pues posiblemente hombre. Sería mejor Mallorca, ¿no? Sí, la Real, vamos a... Vale. La Real juega bien, juega bien. Muy bien. ¿Hace cuánto que no vas a San Mamés? Pues mira, no, sí he ido hace... No, pero no voy mucho, no. Porque es que los domingos estoy de vuelta. Claro. Había una muy buena noticia también con el rugby, ¿no? Que viene que vuelve otra vez. Vuelve a Bilbao. Y sí, sí, sí estuve en las finales del rugby, sí estuve, y la verdad es que muy bien. Y mi nieta, la mayor, pero que tiene 2 años... Va por Madrid con la camiseta del Atleti que pone Mariana, ¿eh? O sea, no penséis que... Por tanto, eso no se pierde. Pues voy a terminar con un titular. Yo creo que tus mejores empresas las tienes en casa. Bueno, no lo dudes. No lo dudo. Lo tengo buenísimo. Encantado. Bueno. Hasta pronto. Igual. Aquí lo dejamos. Feliz noche. Gracias, Gabón Agur.